Kento Karate Practitioners, karatecas tradicionales, bienvenidos a otra introducción de perspectivas acá en Karatecas Tradicionales. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, tenemos al maestro desde España, Sensei Martín Fernández Rincón, Kaseha Octavo Dan, y además no solamente practicante, sino es una de estas personas que siempre están tratando de ayudar al karate a nivel mundial, dando reseñas de libros, dando comentarios, siempre con una introducción tan positiva y tan limpia. Maestro, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Yarim. Es un placer estar con vosotros. Os sigo desde mucho tiempo, ya me contactaste hace tiempo, pero te comenté que es que la verdad es que, aunque me dedique a la docencia, no solamente en el karate, sino en la escuela, como maestro de educación primaria, de educación física, pues soy más de acción. Siempre me gusta más la práctica que el hablar, ¿no? Pero bueno, hay que hacer de todo y son retos que se nos ponen delante de nosotros y hay que afrontarlos. Claro que sí, claro que sí. Maestro, ¿verdad? Entonces, si usted me lo permite, ya podemos comenzar. Sí. Para mí, de verdad, que es un placer tenerle. Usted sabe que llevo comunicándome con usted bastante tiempo, y no solamente comunicándome, sino viendo, ¿verdad? Siguiendo todo lo que hace, los comentarios de los libros, los comentarios de la práctica, los comentarios en general, y no solamente eso, sino también los videos de cuando usted está practicando, todo, todo. En realidad, su canal es un canal bien bonito, bien limpio, y además tiene muchos diferentes elementos que creo que la gente debe de seguirlo, ¿eh? Maestro, si es usted tan amable, ¿nos podría contar un poquito de usted, su vida, cómo empezó, quizás por qué empezó y sus desarrollos personales poco a poco, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pues nada, yo empecé a hacer karate en el año 1980, bueno, finales de 1979 o 1980. Y empecé por un libro que cayó en mis manos, un libro muy sencillito, de estos de bolsillo, que apenas llevaba algunos dibujos, pero trataba muy bien la parte del arte marcial, ¿no? De la filosofía del karate, incluso pues, los elementos de la práctica personal, del hojo-jundo, de fortalecimiento, pues venía con dibujos, y toda esa filosofía y todo el sistema, pues a mí me atrapó. Ya en casa de tiempo siempre teníamos un libro de judo, que no sé cómo llegó en mi casa, y con mi hermano mayor, y yo pues de vez en cuando practicábamos ahí, hacíamos el burro un poco, tratando de interpretar lo que se veía en ese libro, de las técnicas de judo, ¿no? Pero cuando este libro llegó a mi alcance, pues lo tuve, la verdad es que me cautivó. Y luego con un amigo que su hermano sí que empezó en un club en un dojo de Albacete y me enteré que practicaba karate y estuve unos meses que iba a ver, de vez en cuando íbamos a ver alguna clase y yo pues me quedaba simplemente viendo porque tuve que ahorrar mucho tiempo. Mi padre entonces en ese tiempo, entre que no sabía bien lo que era el karate y quería que me centrara en los estudios, pues digamos que de primeras no quería pagarme pues lo que costaba pues la mensualidad, la matrícula, el karategi, todo eso. Entonces yo fui ahorrando varios meses hasta que lo conseguí y empecé. Ya luego con el tiempo, cuando mi padre vio que al contrario, que en lugar de dejar los estudios, me veía más centrado y más trabajando y en ambos, tanto en el karate como los estudios, pues él lo vio positivo y se hizo cargo de todo y muy bien. Y básicamente esos fueron mis comienzos. Bueno, también nos juntábamos en un local. Se ha ido la luz. A ver, voy a encender. Claro. Es que tenga que... Es el ordenador que lo tengo encendido y parece que alumbra mejor que la... Pues ahí está. La luz de la pantalla sirve. Bueno, a lo que iba. También otro amigo del mismo curso que los estudiamos tenía otro libro de karate, el famoso La dinámica del karate, de la serie de Nakayama. El libro este de rojo, y con él íbamos a un local suyo y practicábamos también, pues íbamos lo mismo, íbamos intentando interpretar los movimientos, las posiciones, el planeamiento, las técnicas de pierna, y practicábamos, pero nosotros solos, o sea que hacíamos cantidad de cosas mal, pero bueno, el esfuerzo y la constancia y las ganas sí que las teníamos. Todo eso hasta que ya a los 5 o 6 meses, pues yo ya conseguí empezar a practicar. Entonces le hago una pregunta en sus memorias en cuando usted inició en el 79, principios de los 80. Sí.
¿Usted ya estaba viendo el fenómeno de enseñar niños o en España siempre se enseñó niños que usted recuerde? Allí se enseñaban niños. Yo cuando empecé había niños en la clase. Yo ya empecé con 14 años, tenía 14 años, pero había clase de niños más pequeños. A las 6 daban niños, a las 7 eran más jovencitos. O sea que sí que estaba instaurado aunque no llevaba mucho tiempo el karate en mi ciudad, no, eran apenas unos años, pero desde el principio se empezó a enseñar a niños también. Y entonces, le hago una pregunta, maestro. ¿Usted Sí. cree que esa, ¿verdad? Si comparamos nuestra generación, su generación, mi generación, ¿verdad? Yo debo de ser un poquito más joven que usted, no demasiado, pero más o menos por ahí voy. Yo tengo 58. Pues yo tengo 8 años menos que usted, 50. Y entonces, la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Hay una diferencia entre que esta generación tiene medios, tiene quizás cosas más que son más fáciles para ellos, pues ver un video de karate o ver karate o tener el contacto con karate, porque el karate se ha masificado y está pues más al alcance de cualquier persona que desea practicarlo. ¿Usted cree que ese espacio entre desearlo y poderlo lograr poco a poco, primero con libros y ese esfuerzo, toda esa dinámica que sucedió en ese primer instante, en esa primera instancia, le haya generado una necesidad sin usted saberlo? Sin duda alguna, sin duda alguna, cuanto más difícil se tiene cualquier aspecto de la vida, pues más se lucha y se trabaja por él. Hoy quizá hay tantas posibilidades de hacer ya no solo karate, sino cualquier actividad deportiva u otras, que realmente no se valora lo que se tiene y la gente no le da un valor. O sea, hoy la gente que va a hacer karate como cualquier otra actividad, pues muy pocos tienen claro lo que quieren. Simplemente pues van a probar, van a hacer alguna actividad y tal. Sin embargo, yo lo que recuerdo de mi época y de la gente, yo y mis compañeros y tal, cuando empezamos a hacer karate, estábamos haciendo como algo entre lo divino y lo humano, ¿no? Como algo casi, casi no prohibido, porque en ese entonces ya no se consideraba algo prohibido, algo peligroso y tal, pero sí, en cierta manera, es algo que muy pocos tenían alcance y muy pocos los conocían. Las artes marciales eran muy poco conocidas, incluso en las ciudades, en las oportunidades de hacer deporte, de hacer cualquier actividad, era mínima, era muy reducido. Hoy en día tienen 100.000 posibilidades, o sea que para que alguien, un practicante, se quede en karate, es porque antes ha desechado cientos de posibilidades que antes no había. O sea, antes, por una parte, si querías hacer algo, había poquito donde escoger, y por otra, cualquier cosa que tenías que hacer también costaba mucho más y era más difícil. Pero yo, hoy en día lo que veo es que la gente tiene poquito, le cuesta mucho más el perpetuarse, el dedicarse a algo y prestarle dedicación, porque no se le da valor a las cosas. No hay como tal, ¿verdad? Una persecución de la maestría de ser zapatero, la maestría de ser albañil, la maestría de vivir, la maestría de ser karateka, Es es como algo muy inferior. más impuesto. Quien lo valora es el que después de muchos años y van conociendo y van viendo cómo esto lo valoran, pero en un principio hoy no tiene ese halo de misticismo o de algo que está al alcance muy pocos. Antes un cinturón negro ya no un cinturón negro, un cinturón verde o un azul cuando nosotros entrenábamos era pues eso, decían, madre mía, esto quién, ya que pudiera tenerlo yo, ¿cuándo llegaré yo a eso, no? Hoy en día pues un primer dan, un segundo dan, un tercer dan es lo normalito, es un alumno de hoy un tercer dan, cuando en aquellos tiempos pues el cinturón negro, primer dan, segundo dan, pues era de los máximos grados, o sea que se podían encontrar. Entonces eso ha pedido un poquito, digamos que se ha devaluado. También se ha devaluado por la forma de practicar que hay hoy en día, no todo el mundo, por suerte no todo el mundo, pero sí que se ha devaluado un poco lo que es el tema de los grados en las artes marciales. Pienso yo, es mi idea, si alguien no está de acuerdo, yo estoy hablando de la perspectiva, una perspectiva muy general, hablando de mis comienzos hasta cómo es hoy en día. Que de hecho, este programa se llama Perspectivas precisamente por eso, porque el invitado pues genera sus perspectivas para que esas perspectivas generen información y ayuden a las otras personas a tener un punto de vista de personas que han dedicado su vida y su ser a esto toda la vida. Y quién mejor que usted. A mí me encantó una palabra que usted persistentemente, y perdóneme que le diga a usted, pero es que mi padre me educó así.
Bueno, no te preocupes. Yo también tengo esa costumbre, pero intento es que luego, no sé, como te sigo también en tu canal y te veo muy a menudo, parece que nos conociéramos de toda la vida. Entonces, por eso te he dicho al principio, antes de estar en línea, de que me permitiera que te tuteara, porque Usted me incluso yo en las clases, pues dentro de la clase, pues sí, mis alumnos me llaman sensei, pero dentro de la clase. Si fuera de la clase se le ocurre a alguno, le doy una colleja. O sea, que no es una cosa que vale, que dentro de la clase o en el contexto, cuando estás haciendo un programa, bien, pero que sensei no es ni más ni menos que el que lleva más tiempo en el camino, ¿no? El que ha entrado antes en el camino Claro. y no hay que darle otro halo de místico ni por el estilo, para nada. Claro. Entonces, maestro, una de las palabras que usted usa en varias ocasiones es que el karate tiene una magia, o sea, es mágico. Sí. Y yo creo que eso da exactamente, o sea, es una magia de estas que cuando uno lo ve, y no importa quizás en qué etapa esté, si está muy avanzado o está bien jovencito, bien niño, ¿verdad? Sí. Lo deja uno embelesado Sí. y lo afecta. Sí, estás preparado para ello. O sea, todo tiene su momento. Sí, Todo pero tiene su momento. lo afecta íntimamente, es como que, Sí. wow, o sea, nos ayuda, nos transporta a de donde estamos soñar y ver por más. ¿Usted no considera? Sí, así es. Todo cuando, digamos que tus intereses se dan con la onda de lo que tú estás buscando y hay esa sintonía, pues será esa magia, ¿no? Ese fluir de las cosas que no sabes muchas veces cómo ocurren, pero ahí están, ¿no? Y son esos momentos especiales que una vez que lo vas consiguiendo, puedes tratar de que siempre sea así. Pero claro, para llegar ahí es un camino muy largo y trabajoso. Y entonces, ahora que ha comentado eso, entonces tiene la segunda parte quizás de esa estructura, ¿verdad? Esa magia nos ayuda, porque es un camino, como usted lo ha visto, de yoga y de la vida entera, ¿no? Y entonces, pues, como es un lapso tan grande y nosotros, pues, generalmente en nuestra existencia vivimos en el momento, absortos en el momento, pues eso quizás nos provee una frescura a largo plazo para no cansarnos de seguir en la búsqueda, ¿correcto? Exacto, porque en el karate, como bien sabes, no hay unas técnicas de menos nivel y otras de más nivel. O sea, no hay nada oculto, no hay nada místico. Es cada uno llega según su práctica, según sus objetivos. Y si es la práctica correcta, pues cada uno va a ir superando diferentes etapas. Pero las técnicas siempre son las mismas. Ahora, la forma de realizarlas, lo que se transmite en ellas y lo que tú sientes no es lo mismo, o sea que para nada, pero son cosas que entran un poco dentro de, como yo digo, no es del sentimiento, de las sensaciones, y tú lo puedes ver, el que está preparado puede ver la diferencia, ¿no? Entre una técnica realizada por una persona o por otra, pero siempre son las mismas, o sea, hay gente que está esperando y dice, bueno, cuando llegue a tal grado, tal, tal, aprender otras cosas, no, si es que no es que vayas a aprender algo diferente, sino que le tienes que dar una perspectiva diferente y vas a conseguir otras cosas, otras sensaciones con lo que ya conocías desde el primer momento. Entonces, maestro, después de que llega al dojo, ¿qué más sucede después de esa entrada de usted, jovencito, en el dojo, eventualmente? Por favor, cuéntenos. Pues nosotros tuvimos un grupo de amigos y de compañeros que hicimos muy buena piña, ¿no? Muy buena camaradería y entrenábamos pues todas las clases. Yo me permitían estar desde las 6 hasta las 10 y prácticamente iba con los niños, estaba entrenando allí, luego la otra clase y otra, y así una serie de personas todos los días, incluso los fines de semana, pues colaborábamos en hacer cosas de limpieza, de arreglar y tal, y digamos que tuve esa suerte de que teníamos la llave y podíamos entrenar a cada momento, y por eso ahí tuvimos un grupo de personas que mejoramos muchísimo, a pesar de que digamos que el instructor que entonces teníamos, pues en un principio yo lo veía como, pues eso, como un semidios, porque él vino de Sudamérica, de Perú, con segundo dan, y la verdad es que comparado con lo que había entonces, pues tenía un gran nivel. Luego con el tiempo ya te vas dando cuenta de que ese nivel que tenía, pues para mí era un nivel técnico, estético, pero no era el karate budo, el karate fuerte, el karate arte marcial, que yo me quedé impregnado en ese primer libro cuando lo leí. No era realmente lo que yo buscaba, pero a pesar de todo, ¿se ha ido? Ahí A ver. cayó. Ok, ahí, Ahí de está. nuevo, volvió. Ahora, a pesar de todo, pues lo que íbamos aprendiendo lo entrenábamos
pues eso, hasta la extenuación. O sea, nosotros nuestra práctica era, aunque no siga quizá con el objetivo o todo lo correcto que yo luego con los años me di cuenta, pero sí que lo principal, nuestra intención, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad nuestro afán de superación fue al máximo. Y ya cuando en el año 1983, siendo yo marrón, fui al primer curso con el maestro Case, ahí es donde yo vi lo que realmente quería, ¿no? Eso es lo que yo estaba buscando y vi la diferencia. Y a partir de entonces, cada vez más que iba a un curso con él, pues yo tenía más claro mis objetivos y cómo entrenarlo, cómo hacerlo y tal. Incluso llegó el momento de separarme de ese maestro porque no, ya lo fuimos, cuando ya uno va creciendo y se va dando cuenta, me di cuenta que fuera de la parte técnica no había nada más que me pudiera aportar, incluso lo que había, pues de mi perspectiva y la de muchos de mis compañeros, no era bueno. Entonces yo ya no podía estar ahí porque no me sentía a gusto. Y una vez que saqué el primer dan, empecé a entrenar solo con mis compañeros, pero empecé a dar clases y fuera del dojo en otro, entrenaba con los compañeros de siempre y mi práctica y tal, pero ya hablé con él y tuve que dejar de ir porque no, yo no podía estar en un sitio donde no cuadraban mis valores con lo que él transmitía. Entonces, Y sí. perdón. No, digo que a partir de ahí empecé pues a ir a todos los cursos del maestro Pese que podía y entre media de esos cursos y cursos practicar con otro compañero de Albacete y de otro dojo, que lo seguíamos junto al maestro Case, y aunque éramos de dojos diferentes, pues nos hicimos amigos íntimos y fuimos, bueno, íntimos en la práctica, ¿se entiende? Está claro. Y nos juntábamos todos los días a practicar y para mantenernos, seguir evolucionando y tratar de desarrollarnos para que en el siguiente curso el maestro viera que estábamos trabajando en consonancia con lo que él nos transmitía. Y así fue, hasta que en un momento dado, de curso, 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 él se fijó en nosotros y nos sacaba y venga tal, y empezamos a viajar, a salir fuera. Teníamos la suerte que en esos años venía muchas veces a España, a lo mejor 8 o 10 veces a España, más los cursos que salían fuera, sí, a diferentes puntos. Luego empecé yo a traerlo también a mi ciudad, a Albacete, a través de un amigo de Madrid, de Lorenzo Parra, otro karateca de Madrid, que él ya lo llevaba a Madrid a dar cursos. Pues a través de él, digamos que ya él ya me conocía de los cursos, el maestro Case, y Lorenzo habló por mitad de que quería que lo llevara a Albacete, y dijo perfectamente que ni un problema, y así. Okay. Entonces, es una cosa bien interesante lo que estoy pudiendo ver, ¿verdad? Primero, la primera experiencia es como aprender a escribir las sílabas, las letras. Es como que aprender a desarrollar una experiencia más de la estructura básica. Y entonces, pues, eso, a o no, ¿verdad? Porque veo una necesidad bien específica. A llegar a donde usted necesitaba llegar, que ahí es cuando ve al maestro Case. Yo digamos que la técnica más o menos lo teníamos, lo que era la técnica, pero la técnica sin una estructura, sin un trasfondo. Cuando ya veo al maestro Case y él empieza a hablar del jara, del asentamiento, de la visualización, del aspecto energético, todo eso yo no lo conocía. Yo para mí, no lo quiero decir de forma despectiva, porque puede haber gente de esa época, que yo cuando oí hace poco en la entrevista en Podcast Dojo, que nombré el término, que para mí lo que hacíamos era un karate de salón, no era tampoco de la forma despectiva, era un karate en el que yo no le veía una aplicación como budo. Era un karate en el que cuando lo trabajas contra karate, que está establecido con todo lo establecido, pues vale, funciona, pero porque los dos están trabajando en sintonía y compenetración. Pero no veía ese trasfondo energético que luego sí, que conforme vio el maestro Case, es que era pura energía. O sea, lo de la técnica es lo de menos. Es donde lo que esa técnica genera y lo que transmite. Llega un momento que la técnica no importa. Si se ve estéticamente más bonito, más feo, pues bueno, eso también es según los ojos de quien lo mira, ¿no? Pero hasta entonces, pues lo que era mucho trabajo de técnica, de espejo, para mejorar, rizando el rizo, como yo digo, muchas veces para tratar de mejorar algo que a mí, y entonces me preocupaba y ya era mucho menos. O sea, hay gente que se pega años y años y años tratando de hacer un kokusudachi perfecto, el sutoku perfecto, cuando digo esto, cualquier técnica, pero solamente de cara a los ojos que lo ven desde fuera, cuando Claro. eso no tiene importancia. O sea, Claro. si no hay un enraizamiento y si esa técnica que tú haces, tú no sabes transmitir la energía, pues la energía se transmite de un objeto a otro. Si tú esa energía solo te la quedas tú, pues no sirve para nada.
Entonces, Claro. hacer bonito por hacer bonito no sirve de nada. Claro. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que eso es el karate, digamos, cuadriculado, ¿ves? Uno Sí. hace esto para que dé esto, pero fuera de ese rango, pues, no, el karate no pasa. Inclusive, es un karate tan físico que la estética hace que eliminemos el piso, que Sí. empecemos a perder la noción de que el piso crea una energía y entonces esa energía se transfiere al cuerpo y eso causa también un retorno, que el retorno es acción y reacción, ¿no? Exacto. Entonces, pues, cuando uno hace el karate estético, eso se pierde de vista y entonces en un cuerpo envejeciente, o sea, el karate que yo veo que usted hace, el karate del maestro Kase, yo veo que un karate enraizado, inclusive que acerca, tiene una mano activa, una mano pasiva, acerca al oponente, su mawai, lo acerca. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos rapidez con el tiempo. Entonces, al mantener esa conexión constante, esa cercanía, pues entonces rompe el DI del oponente, o sea, rompe el arranque, rompe la distancia del oponente. Y sin embargo, no es de una manera visual, porque casi es imperceptible, o sea, es como si sucediera por casualidad. Exacto. Exacto. Así es. Y una cosa, ahora le tengo que hacer una pregunta porque estamos en el punto exacto, yo creo, ¿verdad? Espero tener la asertividad. El cuerpo cambia y las energías cambian. Sí. Entonces, pues, llega un momento en el que cuando uno es joven, uno depende del cuerpo, ¿verdad? Porque joven tiene la fuerza, tiene la juventud, tiene los elementos, ¿no? Pero llega un momento en el que la cara de la moneda rota y cambia, y entonces el cuerpo empieza a desaparecer. Y entonces, pues ahí es que uno realmente se da cuenta de que es muy importante quizás, ¿verdad? Y quiero que me digan su opinión y habrá un solo karate. O será importante cambiar la cara de la moneda y estudiar la energía porque el cuerpo está diciéndonos adiós. Sí, está claro que conforme vamos cogiendo años, tenemos, si la práctica que hemos hecho es correcta, iremos compensando unos aspectos con otros. O sea, lo que físicamente o muscularmente se pueda perder, tendremos que compensarlo con el trabajo, la respiración, con ese enraizamiento, con la consonancia entre nuestra intención y nuestra acción. Todo eso mediante la visualización. Además, esto casi trabajaba mucho en la visualización, que es, no sé, como por ejemplo en boxeo le llaman el boxeo de sombra. Por eso muchas veces que se me ve en algunos de estos vídeos, que se me ve haciendo técnicas y no son ni un quijón establecido, ni es una parte de un kata, bueno, a veces sí, otras cosas, sino simplemente es respirar y moverte, y imaginar que estás rodeado y estás haciendo acciones. Y eso no es hacer Quijón para adelante y para atrás, como yo digo, de Uchi, Uke, Sotoke, no. Eso es otro tipo y ese es el trabajo a nivel de energía. Otra cosa también es que no hay que olvidarse que lo físico hay que seguirlo trabajando. Mucha gente piensa, no, ya tengo 50 años, tengo tal, y ya ahora tiene que ser más técnico, más respiración. No, 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 no nos equivoquemos. El físico a partir de los 40 años hay que trabajarlo más todavía que cuando eres joven, Claro. porque si no, el músculo se pierde. Y la osteoporosis ataca los huesos, entonces hay que hacer el trabajo de fuerza, hay que trabajar, pues bien como queramos, el trabajo del cuello junto y la práctica personal, enfocarlo también a eso, o sea, que el declive muscular, que sea, que, nos, que podamos retenerlo, esa musculatura activa el mayor tiempo posible, pero para eso hay que trabajar el físico también, que mucha gente, yo creo que también en el pasado, o sea, se ha equivocado porque ha pensado que una vez que ya tiene la técnica, tiene tal, pero es necesario soporte muscular también, porque aparte, no solamente porque está fuerte, eso incide en muchos otros aspectos. Y no sé si me estoy realmente expresando en la idea que... Está perfecto, lo entendimos perfecto. Yo creo que mejor que eso no va a haber. Y entonces, pues, aquí viene una pregunta un poquito difícil, y usted disculpe, pero es que creo, ¿verdad? Que quizás nosotros pues lo entendamos de una forma, cada quien su particularidad personal, ¿verdad? Pero hay que hablar de esto, yo considero, para las próximas generaciones.
El karate se popularizó a través del mundo, pero la pregunta es, ¿qué karate? ¿Qué karate? Porque el karate de los maestros era esto y el karate que se popularizó era esto otro. Entonces pasó una cosa bien rara. Empezó a decir, no, no, eso no se hace así, no, pero si tal maestro lo hace así. Y entonces pues se puso el karate estético, el esteticismo, por Sí. encima de lo que era el karate. Y al sol de hoy ha sucedido tanto y tanto y tanto que ya el esteticismo es la corriente dominante. Creo que es bien importante que hablemos de este tipo de cosas, Yo especialmente pienso para esta generación. que gracias, pues no sé, cuando el karate, digamos que se estandarizó y se introdujo, pues si todo se lo introdujo en las escuelas, en los institutos, en la universidad, todo eso, por una parte fue muy bueno para la expansión y para que se conociera el nombre de karate y exportarlo y que todo el mundo hiciera karate, para eso fue muy bueno, pero sin embargo también gran parte de lo que se transmitió era el sistema, digamos, escolar, ¿no? Que era algo hecho y estructurado, quitándole todo las cosas que eran de más riesgo, de más peligro, se le quitaron. Se hizo un sistema de entrenamiento bueno para la masa, para muchísima gente, pero cuyo fin era, pues eso, trabajar todos igual manera. Eso, en cierta forma, los maestros cogían a muy poquitos alumnos y siempre por recomendación, se choca mucho con eso. Entonces, hoy en día, pues, ¿qué tenemos? Pues el karate se ha conocido y se ha portado mucho de esa manera, no en todos los estilos igual, Claro. pero su origen, todo, o los que ya llevamos unos años, pensamos que era y se debería así. Pero bueno, está en nosotros el karate que queramos practicar. Por ejemplo, el maestro Kase, sus organizaciones siempre han sido para formar instructores, para formar profesores y que ellos transmitieran su karate bien a sus alumnos. Él no quería organizaciones con muchísimos seguidores, ni basado en el número de licencias, ni en competiciones y que fuera mucha gente, porque eso no garantiza nunca que lo que se haga está bien. O sea, lo que garantiza si tiene mucha gente es pues que esa organización sea fuerte y que tenga un a nivel de poder organizar eventos, competiciones y demás, que vaya mucha gente, pero eso no quiere decir que lo que se está haciendo ahí sea lo mejor. Tampoco estoy diciendo, yo no estoy hablando mal, estoy diciendo simplemente que él lo que quería era trabajar con un grupo, aunque fuera pequeño, no importa, pero que esas personas estuvieran bien formadas y que pudieran transmitir lo que él nos enseñaba, pero sobre todo, más que aparte de transmitir lo que nos enseñaba, él siempre era una persona libre, siempre lo decía. Y era un buscador. Entonces, él lo que nos transmitía era ese espíritu de libertad y de buscar. Él tampoco quería que enseñáramos solo lo que él hacía, ¿no? Él hablaba de lo que aprendió de sus maestros, pero también él tuvo su evolución personal. Él no te lo decía con esas palabras, pero tú lo veías. Pero tal. Entonces, él lo que pretendía es eso, que nosotros, una vez recogida su semilla, pues la desarrolláramos y siguiéramos buscando. O sea, que no lo limitáramos a eso, porque si solo nos limitáramos, esto llegaría un momento que tendría un final, ¿no? Si nadie sigue evolucionando, y eso no quiere decir ni que aspiremos a ser mejores que él, no. Yo lo que aspiro es a tener las mismas ganas y el mismo énfasis de progresar, de aprender, de buscar y de encontrar. No, eso no quiere, ni quiero ser mejor que él, ni aspiro a eso, sino con sus mismas ideas seguir desarrollando mi karate. Que en mi karate, gran parte va a estar lo que he aprendido en él. Pero claro, adaptado a mí, más lo que yo vaya buscando y aportándole. Y es lo mismo que quiero para mis alumnos. O sea, no que sean clones de lo que yo hago. Bello, bello, bello. Eso yo creo que es una gran diferencia. Crea un individuo en búsqueda y una posibilidad de desarrollo a largo plazo cuando ya nosotros no estemos, porque eso va a suceder. Una de las cosas que yo vi constantemente era como, y no pienso que se hizo a propósito, pero sí lo vi constante. Que los maestros, muchos de ellos, no pensaban que en algún momento no iban a estar.
que iba a haber una perpetuidad de su figura y que iban a estar constantes. Y entonces, pues ya ellos estamos en un punto en el que la gran mayoría de ellos han desaparecido o están semi-retirados o retirados, ¿no? Esa primera cepa de grandes instructores que pudieron entrenar con Funakoshi, que pudieron entrenar con Yoshitaka, que también entrenaron con Okuyama, ¿verdad? Sí. Con Tadeo Okuyama. Entonces, maestro, regresando a ese momento, ese cambio del karate, ¿verdad? Estético, del esteticismo, que o sea, tiene su sitio, pero yo, ¿verdad? Y esa es mi opinión, no quiero sonar feo, pero para mí el esteticismo tiene su tiempo útil, ¿verdad? Sí. Si uno es estudiante de karate, tiene su tiempo útil. Si uno no es estudiante de karate y es simplemente un practicante que va al dojo, suda y la pasa bien y socializa, pues sabemos que esos son dos caminos totalmente diferentes. Yo eso lo veo, esa parte, por ejemplo, cuando uno aprende de niño a montar en bicicleta y le ponen los ruedines a los lados, llega un momento cuando ya sabe montar en bicicleta, los ruedines los quitas. Claro. Pues, por desgracia, yo conozco a mucha gente que lleva toda la vida con ruedines. Claro. Y han estado, pues, 20, 30, 40, 50 años, pero repitiendo lo mismo. Si tú solo estás repitiendo lo mismo, pues no hay progreso. No Y se trata, y esa no es la enseñanza, eso no es lo que he recibido yo del maestro Gassing, lo que me ha transmitido. Él me ha transmitido el afán de desarrollarte integralmente como persona y de buscar y de tratar de ver nuevos caminos, nuevas formas y lo que a ti te vaya, porque cada uno tenemos que encontrar según nuestra fisonomía, según nuestra forma de pensar, según nuestra actitud, pues tenemos que ver qué es lo que nos va bien, porque lo que a mí me puede ir bien. A ti quizá no te vaya bien o a otros. Entonces, definitivo. si tratamos de que nos copien, pues el tiempo que estamos tratando de copiar algo que para nosotros no nos va es tiempo perdido. Claro. Embargo, si a ti te dicen unas pautas y tú en base a esto tienes que buscar tu camino, pues vas a pasar a invertir tu tiempo en eso, en algo correcto. Y eso trata de tratar de invertir nuestro tiempo lo mejor posible. Una de las cosas que yo siempre trato de transmitirle especialmente a mis amigos, a mi gente cercana, ¿verdad? Y en general a las personas que puedo tocar a través de estos medios o cualquier otro medio que tenga disponible a mi mano, ¿no? A mi alcance, es que el karate estético no es sostenible, porque es un karate desconectado, basado en aceleración máxima y poder máximo, y eso tiene un impacto a largo plazo en el cuerpo, porque también Claro. el cuerpo está muy distal. Y por ejemplo, las líneas de Kaseha son unas líneas bien particulares, a veces se salen bien, bien atrás. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se sale bien, bien atrás, ellas conectan porque el cuerpo se basa en cercanía y soporte, y ahí hay cercanía y soporte. Así es. Y entonces, maestro, cuando usted cambia de ese karate estético al Kaseha, ¿cuáles fueron las cosas, si usted, ¿verdad?, recuerda, y yo sé que van a ser muchas, usted lleva una vida en esto. En el estudio, en el desarrollo, y cuáles fueron aquellos elementos que usted más o menos, ¿verdad?, se le vinieran a la mente al momento, que nos pudiera mencionar las diferencias entre una cosa y otra. Yo, por ejemplo, no sé, en principio, como me chocó, por ejemplo, a mí, nosotros cuando trabajamos nos incidía mucho el uso de la cadera. Todos los estilos usan la cadera. Parece que eso se ha quedado ya incluso en los reglamentos, en las normativas de examen, como que el estilo Shotokan es el que más mueve la cadera. Eso es mentira. O sea, todos los estilos, tengan, lo muevan de una manera u otra, utilizan la cadera. Pero una cosa es la movilidad de cadera, que tú gires la cadera rápidamente, pero eso no tiene por qué transmitirte más energía. Muchas veces se queda esa movilidad. Entonces, yo cuando veía al maestro Case, veía que él apenas movía la cadera. No tenía la rotación esa con esa amplitud explosiva, pues como tenían otros maestros, metidores como Saka o otras líneas de trabajo, muy buenos también en lo suyo, pero él no, él te hablaba de la utilización del enraizamiento, del jara, ¿no? La presión, del tamen, todo eso. Entonces, yo cuando empecé a descubrir eso, me di cuenta que es buscar la sensación de que tus técnicas, defensa, los ataques, tus movimientos, tienen que ir en sintonía con el trabajo de todo tu cuerpo, que la cadera no va por un lado y las piernas van por otro y los brazos van por otro, no, se trata de aunarlo todo. Cuando tú eso lo vas consiguiendo, notas que tu cuerpo funciona como uno. Entonces,
Yo me acuerdo de estar en cursos que venía gente que eran campeones de España, de kata, no sé qué, de kumite y tal, y tenían muy buenas posiciones, trabajaban y tal. Y me acuerdo una vez trabajando con uno que había sido campeón de España, y cuando estando unos ejercicios, no sé, no recuerdo si era bunkai o algo de aplicación por parejas, cuando él me hacía de atacante y empecé yo a hacer los primeros movimientos de defensa y tal, y lo movía, se desestabilizaba, se caía y tal. Me dijo, pero qué, ¿cómo lo hace? ¿Cómo está diciendo? Y claro, trata de explicar. Y yo, esto es así. Claro, él trataba de defenderme, de pararme, pues haciendo una defensa con un chuque moviendo la cadera. No podía, era imposible, porque estaba así tratando de hacerlo con la cadera y tú vas pensando en el brazo y tratando de transmitir la fuerza de la cadera, cuando no funciona así. Es todo tu cuerpo. ¿Y eso cómo lo consigues? Pues a base de mucha práctica, de aunar tu intención, la respiración. Cuando coges la posición, cuando digo enraizamiento, asentamiento, no me refiero a bajar, mucha gente lo identifican solo con Fudodachi, ¿no? Puede ser en Hamidachi, en una posición alta, en cualquier posición. Pero cuando tú lo unes todo eso en el cuerpo, esa energía la trasladas a un punto, sea en una defensa, sea en un ataque, sea en una esquiva. Y cuando eso lo empiezas a hacer, tú aparentemente no mueves nada la cadera, pero ahí está interviniendo todo, ¿no? Ese centro. Como decir, nosotros no tenemos derecha e izquierda, ¿no? Es el centro, es el hara, y de ahí emana todo, ¿no? Es que hay conceptos que, por eso te decía en la entrevista, ¿qué es lo peor de todo esto? Que hablando no se puede transmitir Claro, no, no. ni el 90% de lo que sería en la realidad. Pero bueno, Usted tiene algo siempre queda. una de las cosas con las cuales yo me confronté, y yo estoy seguro de que a usted le pasó exactamente lo mismo. Cuando yo pensé en empezar a hacer live, yo dije, pero es que, o sea, ¿cómo yo voy a transmitir algo que en el video no se ve? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero entonces, pues llega un momento en el que yo mismo me doy cuenta. Pues pensándolo a través del tiempo y hablando con uno de mis estudiantes, ¿verdad? Que hay que hacer algo porque está la situación esta de la pandemia. Y Sí. entonces, pues también otra cosa es que el karate, a pesar de que no se está pasando la experiencia del karate, en el video no se pasa la experiencia del karate porque esa se siente, pero se deja algo que a lo mejor pueda ayudar en alguna instancia a la persona que la ve de aquí a 20, 30 años cuando uno ya no esté. Sí, a veces hay pequeños detallitos que el que está preparado y lo capta, pues le puede suponer un mundo, ¿no? Que no es el que está pensando en ver el vídeo cuando gente que no ha estado con el maestro Kasei y no tiene afán de ver muchos vídeos y tal, si tú no estás preparado por muchos vídeos que veas, no vas a poder hacer Kasei. Vas a intentar copiar la forma externa, pero si tú copias la forma externa, es como si tú haces una maqueta de un coche, externamente es perfecto, pero le falta el motor. Claro, Pues vas a tener eso, vas a tener la cáscara, pero no vas a tener lo importante, ¿no? una de las cosas que ahorita usted estaba conversando era que sobre la rotación, ¿ok? La rotación es una fuerza centrífuga, entonces la fuerza centrífuga tiene que tener un eje estable. O sea que mientras la rotación se hace mayor y se aleja del eje del centro, del eje concéntrico, causa a manera de protección de lo que es la espina, el movimiento intradiscal para protegerse, lo que hace es que se rompe, o sea, cae hacia adentro. Cuestión de que el disco no sobregire y se lastime. Y entonces, pues, eso causa una descompensación del eje. Entonces, pues, automáticamente uno tiene que ir comprendiendo que la cadera no solamente rota, sino la cadera también entra, se desplaza a través del psoas. Y entonces, pues, realmente eso está hecho para tener un movimiento y un anclaje compensatorio, y así no solamente transmitir en una manera eficiente, sino proteger el cuerpo, porque nosotros todos nos estamos poniendo mayores. Muy bien explicado, Yarim, sí, así es. A mí me encantaría, si es usted tan amable, ¿verdad? Y que pasáramos, si usted me lo permite, un poquito a preguntas más técnicas, porque el estilo Kaseha tiene unas riquezas que yo por lo menos no las he visto en todo lo demás que he hecho, o no las he visto tan específicas. Y eso tiene que ver con la forma del anclaje, la mano viva y la mano atrás lista. O sea,
que en términos físicos no veo un espacio entre este punto y este punto, y por ende una desconexión entre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Maestro, si usted me pudiera conversar un poquito de la diferencia del KCJ y su distancia, y también la parte de cómo es el uso de las manos, por qué se mantiene una al frente y una atrás, y cómo impacta más o menos, ¿verdad? Dentro de lo que usted desee y quiera compartirnos, la distancia y el asentamiento del cuerpo para balance. Vamos a ver, son muchas cosas y técnico es difícil, pero bueno. El principio, en budo, el maestro Kasa siempre hablaba que en budo había tres distancias respecto al recorrido de la técnica con el oponente o a la hora de realizarlo, ¿no? O waza, larga distancia, chuwaza, media distancia, y kowaza, distancia corta. Eso es un budo, no es que el Kaseha lo utilizara más o menos con otro estilo, es anecdótico, pero puede estar, yo siempre lo digo, incluso cuando para mis exámenes he hecho tesina y he hecho trabajos en función de eso, no voy a ser tan soberbio y voy a decir que es algo exclusivo de Kaseha, porque yo desconozco si en otros estilos, o en otra rama de Shotokan o de cualquier estilo, en Okinawa, cualquier otro estilo, seguramente es un término de budo, lo utilizarán. Que luego le den más énfasis o menos, o lo tengan estructurado y lo trabajen, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero son conceptos de budo. Él siempre hablaba, y muchas veces la gente se queda con lo que estás hablando, con los kamaes, y una mano más adelante, otra más atrás. A la hora de trabajar, son formas de trabajo, pero que lo que no pretende es crear unos patrones establecidos. O sea, no son dogmas de fe. Maestro Kase era todo lo contrario a eso. Él siempre hablaba que, por ejemplo, ponía el típico ejemplo de Hikite. Decía, al principio Hikite, la cadera, ¿no? Obligatorio, no eres un principiante. Y luego llega un momento cuando forma vas avanzando y te va enseñando de diferentes puntos, ¿no? De arriba, de abajo, la mitad, tal, de forma que la técnica sea natural, que tú sepas hacer cualquier técnica, un suto, un suki, un uke, cualquier técnica desde cualquier punto. Porque si solo sabes golpear fuerte o muy fuerte desde la cadera, pues no sabes, no, eso no es karate. O sea, sabes hacer una técnica en una cosa, es como el que solo sabe andar para adelante y para atrás y no le digas que gire porque no sabe, ¿no? O sea, sabes eso. Entonces, le decía que primero, jiquité, obligatorio. Luego, llegaría un momento, conforme vas trabajando y vas viendo diferentes opciones, en que sería prohibido. Prohibido hacer jiquite la cadera, prohibido. Y al final es lo que tú quieras, libre, libertad, lo que tú quieras. Porque cuando hagas jiquite la cadera, no va a ser como cuando hacías jiquite a la cadera al principio. Ese jiquite a la cadera representará como en los katas que tú estás agarrando al adversario, que lo estás luxando, que le estás cogiendo las muñecas y con tu codo presionándole contra la articulación y haciendo algo. Tendrá un significado, pero no es llevarse la mano a la cadera. Y por desgracia, hay gente que no sabe hacer, y en altos grados, que no saben hacer un suki si no es desde la cadera. Y lo pones a hacer, o que se lo ves delante de un suki después de 20, 30 años de práctica, tratando de hacer delante de un saco hoy suki. Por favor. Pero si Oishuki es una técnica, pues eso, de principiante para trabajar un desplazamiento y tal, pero el Oishuki como tal no se va a aplicar nunca en combate. Tal, me estoy hablando como en la técnica del kata, ¿no? No estoy hablando que hay 100.000 formas luego de transformar ese Oishuki, ¿no? Pero no de esa manera. Entonces, a ver si no me voy de lo que me estabas preguntando. Yo quiero decir, luego, No. entonces, todo eso viene en relación de las distancias, con lo de los kamaes, con los jikite, lo mismo. Que aunque veas en vídeos, veas en fotos lo de trabajar por las típicas técnicas de mientras que una mano está haciendo un suto, la otra está preparada, yo lo llamo eso movimientos disociados. Es simplemente trabajar el dominio de tu cuerpo. Tú luego lo podrás tener, me da igual que trajes el suki y tengas la mano aquí cubriéndote, o la tengas aquí o la tengas ahí. Es dominar tu cuerpo y que tú puedas estar realizando una acción con el 100%, con el 100% de su poder, de su energía, y que la otra mano esté libre, relajada y preparada para poder hacer otra acción. Porque si tú mientras que estás haciendo una y con la otra tienes bloqueada para conseguir esa energía con una, la otra está bloqueada, pues mala práctica estamos haciendo, ¿no? Se trata de que todo movimiento, ese intercambio, esa energía fluya en el cuerpo y tú puedas trabajar cualquier técnica de una manera o de otra. Pasa que la gente que no ha estado con él
se queda con esos patrones y siguen haciendo todo el tiempo. Ah, pues case ha, es el suto, jaito, se aprenden las combinaciones, algunas combinaciones que yo hago en mis vídeos y tal, luego veo que por ahí otros las están repitiendo y está bien si tú lo repites como ejercicio al principio, pero que ese no es el fin. O sea, el fin no es la técnica, es como pensar que el kata, la importancia del kata es la práctica del kata y la mejora técnica y estética del mismo, cuando no es esa. O sea, cuando la práctica del kata lo que tiene que buscar es que te aporte ese diferentes posibilidades tácticas para luego tú poderlas emplearlas como defensa personal, que es como lo que es. Y si solo lo dedicas a buscar la técnica, pues te estás quedando con un 5%, un 10% de lo que debería de ser en realidad. Entonces, Ajá, sí. sí, maestro, sigue así. No, que esto que estoy diciendo con el enraizamiento, pues es que el enraizamiento es todo. O sea, respiración, visualización, enfoque de tu energía y ser capaz de transmitiendo la energía en un punto y el resto del cuerpo sigue activo. O sea, cuando tú te mueves, cuando haces un desplazamiento, haces una posición y la posición no muere ahí. Esa posición, dentro de la posición hay movimiento, hay vida. Rápidamente tienes que ser capaz de cambiar de una forma explosiva de un desplazamiento de posición, de altura, de edad, etc. Y no solamente hacerlo, pensar que las técnicas, una vez que ha terminado, ahí acaba todo, ¿no? Entonces, él era muy típico cuando hacía una acción, realmente hacía una técnica y es como luego si se relajara de una. Pero se relajara de una es como, no relajarte, es como sacudir, ¿no? Y estar otra vez preparado, ¿eh? No se quedaba ahí. Me emociono, me pongo a hablar y dije, Dios, son conceptos que son difíciles de transmitir así, porque si no nos quedaríamos y mucha gente lo que busca es eso, es el truquito, el consejo, cómo hago esto. Y es que esto no va así, no es así. O sea, pero no el kaseja, ningún estilo de karate, ninguna práctica de karate que se haga como debe de ser, funciona de esa manera. Claro. Entonces, maestro, me encantaría pasar por un concepto que a mí me ha servido muchísimo y quisiera pues consultarlo y que nos dé su opinión. Cuando yo comencé en el karate, yo me recuerdo que una de las cosas que me pasaba a mí era que yo quería hacer lo correcto, exacto, no quería equivocarme. Y entonces, pues ya en mi parte, digamos, más madura, ¿verdad? Hace unos años, menos de 10 años para acá, simplemente aprendí a disfrutar el equivocar. El generar equivocaciones, el generar experiencias, para mí tenía más valía. Inclusive eso, a mí cuando me sucedió fue cuando yo salí de la corriente federativa, que me convertí en un individuo solo, ¿no? Sí. Ahí fue que yo como que... Y yo mismo dije, bueno, yo no puedo seguir haciendo lo mismo porque para seguir haciendo lo mismo quedo allá, ¿no? Así es que yo tengo que generar experiencias, así es que tengo que aprender a perdonarme y tengo que aprender a permitirme equivocarme y analizar qué puedo hacer mejor para ir poco a poco mejorando. Si nos pudiera hablar un poquito de ese tema. Es que lo has definido muy bien, o sea que los errores son los que nos hacen diferente. Quien no, quien diga que no se ha equivocado nunca es que tampoco lo ha intentado. Entonces, cuando tú intentas algo, sea en el ámbito que sea, pues te tienes que equivocar muchísimas veces. Y esas equivocaciones es lo que te va a hacer conseguir el acierto, el primer acierto que tengas. Y cuando tienes ese acierto, ya sabes qué camino seguir. Claro. Eso es. En todos, o sea, cuando, por ejemplo, los inventores a lo largo de la historia, si uno lee su biografía se fija, claro, tú ves cualquier, cuando ha conseguido, y te quedas con lo último que ha inventado la bombilla, o ha inventado la radio, o Marconi ha inventado tal, pero cuando tú lees su biografía y ves hasta llegar ahí todos los fallos que han tenido, pero los cientos o miles de veces, y algunas veces han conseguido ese acierto en base a un error. Sea un error, se han dado cuenta que lo que estaban haciendo, que pensaba que era un error, luego estuvo bien. Y eso es lo que nos va a dar otra diferente perspectiva. El que se dedica toda su vida a copiar un patrón y no busca y no tiene esa intención de hallar algo diferente, pues no lo vas a encontrar. Si tú vas caminando por el campo y solo vas mirando hacia adelante, no vas a ver las cosas que te vas dejando en el camino. O sea, si tú sales a pasear y vas fijándote en las flores, mariposa, tal. Cada vez vas a ir viendo más cosas, hasta el insecto más pequeño lo vas a ver encima de una hoja.
Pero eso porque tú tienes esa inquietud y estás haciendo tu camino de esa manera. Quien no, quien solamente sale a caminar porque voy a andar y ya está, pues vas a andar, pero todos los días estarás andando, pero no vas a ver el resto de cosas que se te ofrecen en tu camino. Y en la práctica del karate es lo mismo. O sea, si no somos receptivos y no tenemos el afán de buscar y de indagar, no vas a conseguir otras cosas. Yo me acuerdo que en un curso le dije al maestro que ¿por qué cuando nos sacaba mi amigo Facundo y a mí y hacer, nosotros sentíamos algo especial? O sea, una energía, además, coincidíamos muchas veces, que he hablado con él y digo, joder, como estamos trabajando aquí, esto, y mira que le ponemos ganas cuando entrenamos luego nosotros en casa y entrenamos en el dojo y tal, y no sentimos lo mismo. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos pone? Y se lo dijimos al maestro, se lo explicamos así, y él se reía. Dice, yo intento transmitir. Es que dice, pasa que todo el mundo no está preparado, todo el mundo no lo capta, pero claro, él intenta transmitir. ¿Cómo lo hace? Pues con su guía, mirándote, tratando de te guiar, simplemente estando ahí, viendo si tú lo quieres hacer bien para que te salga bien, lo que tú dices, no te quieres equivocar, lo quieres hacerlo, y aunque nos equivocamos un montón de veces, y nos corregía, pero cada vez que lo hacíamos, había algo diferente, y cuando te decía yo otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llegaba un momento que ya te olvidas de la técnica, te olvidas del movimiento y empieza a aflorar algo que está ahí, pero que solo lo conoces cuando vas explorando tus límites. Cuando llegas a ese momento es cuando sientes otras cosas, pero claro, tienes que estar preparado y tienes que tener la actitud adecuada y tienes que estar dispuesto a equivocarte. Si no es así, es imposible. Me ha pasado con usted en esta conversación, ¿verdad? Que la cual agradezco, es cada vez que ha estado diciendo diferentes cosas, yo digo, la intención, la energía, esto, lo otro, ha sido, yo aquí estoy como que, wow. Cuando en una ocasión yo estaba visitando un maestro que a mí me dejó con la boca abierta, ¿verdad? No menciono su nombre porque es una persona de estas que no le gusta que lo mencione. Y entonces, pues recuerdo que empezó a trabajar conmigo y al principio del trabajo eran millones de miles de errores. Estábamos afinando. Era como si yo hubiera aprendido a tocar la partitura, pero no fuera un buen músico de partitura, ¿verdad? Y entonces, pues, a medida que fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo, se fueron presentando muchos de miles de millones de errores. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo he hecho karate toda la vida y de repente estoy en esta situación y me siento como un niño, ¿no? Y entonces, pues, pasa el tiempo. Y recuerdo que lo que sucede en mí es que empezaron a hacer menos errores, y mi karate empezó a tomar un matiz muy diferente. Pues regresando a el maestro Kase y a su karate, una de las cosas que yo veo es que el maestro Kase mantenía mucho sus pies bien hechos hacia enfrente, incluso en el Fudachi, abrió un poquito más la pierna trasera, pero el pie frontal siempre iba viendo hacia la misma línea de su oponente. No se ponía hacia afuera, que rompía esa conexión de espalda y cadera, ¿verdad? Espalda baja y cadera, sino se ponía Sobre bien. todo tratando que las rodillas apunten al objetivo, a lo que queremos hacer. Entonces, ya depende también cada uno de su fisonomía, ¿no? De su movilidad articular, flexibilidad muscular y la movilidad articular. Pero la idea es eso, es que las rodillas estén orientadas hacia el objetivo. Según el trabajo, no siempre, ¿no? Depende de cuando lo que se quiere hacer, pero en principio eso es así. Otra cosa que me pasó fue que muchos de mis instructores de muchos años de entrenamiento me decían que el maestro Kase tenía una de las mejores geriwasa que había, que quizás no se veían, no eran con el estilo de Osaka, que se ven hermosas, etcétera, etcétera, pero eran increíbles. O sea, se desplazaba en un milisegundo, que eran increíbles. Inclusive he escuchado mucho de su Uchiro con la pierna frontal. Sí, el Kaito Ushiro. Sus técnicas eran demoledoras. Es que cuando. Lo mismo, pero es que si tú buscabas una técnica, pues no sé, con la plasticidad o la soltura y la movilidad, como Osaka, Yahara, otras de la época, no se veía así. Ni eran a la altura Yodan, aunque en su época los hacía tal. Pero sin embargo, eran
unas técnicas de pierna muy naturales. Era como su karate, ¿no? En el momento que hacía una técnica y te sacaba una pierna que la veías bajita y tal, pero donde tocaba se notaba y mucho. O sea, estaba un Mawashi con Koshi o un Yokogori o Ushirogeri, o cuando te cogía atrás y hacía una especie de Ura Ushiro que golpeaba con el talón. Y era porque notabas que, pues lo mismo que con los brazos, que golpeaba con el cuerpo, no era la pierna solo lo que golpeaba. O sea, que realmente transmitía toda esa energía y en la pierna de apoyo, en la pierna de soporte, tú no veías que se elevara o que levantara el talón, qué tal, sino que veías una consistencia, ¿no? Que en otras técnicas hay gente que levanta muy bien las piernas, muy bonito, pero lo ves que está desarraigado. Esas patadas tienen potencia, evidentemente, pues tienen nada más que con el recorrido, con la explosividad, la tirada y tal. No estoy diciendo que no tengan potencia y que no puedan llegar a ser efectivas, pero no es con la consistencia de cuando él golpeaba, era como penetrar. O sea, él te daba un golpe y no te empujaba, te doblaba. Te Eso. doblaba. Penetraba. O sea, yo me acuerdo de haber recibido un golpe una vez delante y me dolía casi hasta la espalda. O sea, porque es como si la transmitía la energía como si te traspasara. Porque no era solamente lo físico. O sea, estaba notando que cuando él te golpeaba, la energía no bloqueaba su energía, ¿no? No era como mucha gente que hace el suki y una vez que contacta, pues frena y no. Él siempre decía que golpeáramos detrás del objetivo, que es como si tú golpearas detrás del objetivo, no ahí. Entonces, sus técnicas eran, aunque fuera solamente un toque, tú lo notabas diferente, muy diferente. Muchas de las historias de antaño, del karate viejo, especialmente los maestros cuando vinieron, Okazaki, Nishiyama, la gente lo que contaba era que cuando ellos lo golpeaban, ¿verdad? El hematoma no salía al frente, salía atrás. Sí. Y entonces, pues, otra cosa bien interesante que usted comentó hace un momento es que cuando uno patea, ¿verdad? Como uno está en el aire, uno no puede desconectar, sino uno tiene que mantenerse ese movimiento articular cercano para que esa energía de sacar del piso se pueda no solamente proyectar, sino que el retorno no Exacto. desconecte y entonces ahí haya el snap, haya Que el tú chicotazo. puedas. Sí. Y que puedas luego recuperar rápidamente tu posición y volver a estar situado de una forma, con una posición correcta y equilibrado, ¿no? Entonces, maestro, ahorita usted mencionó una cosa que a mí me cautivó muchísimo, que fue que cuando usted estaba mencionando de mantener que la Sí. intención, y yo siempre veía, y también lo veo en su karate también, que su intención siempre está activa. Y entonces, pues, a diferencia del karate que yo puedo ver alrededor mío en la actualidad, yo veo que es como un karate de tomar fotos, ¿verdad? Uno le dicen, ah, párate así, ah, me veo bien, sí, ok, chiqui, y entonces pues se ve el principio y se ve el final, pero esos puntos de transición entre principio y final son casi inexistentes. Y entonces otra cosa que sucede es lo que usted también mencionó, que lo dijo espectacularmente, que cuando a uno lo tocan, descompensa. O sea, el karate no tiene ese soporte como para actuar sobre el piso, sobre el cuerpo y sobre la masa de golpeo. ¿Qué es lo que usted realmente sugiere que debiéramos quizás de aunar, de poner nuestras intenciones y nuestras direcciones hacia eso para que eso vaya cambiando poco a poco? Pues otra dificultad a la hora de explicarlo. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando trabajan, que nuestra mirada, nuestro enfoque de nuestra mirada, donde ponemos nuestra mirada, ponemos nuestra intención y nuestra atención. Y hay gente que está trabajando, aunque si estás trabajando, por supuesto, cuando tienes un adversario enfrente, es obvio que si no tienes la mirada y todo tu intención y tu atención ahí, pues es difícil. Aún así, hay gente que está trabajando con alguien. Y no sabes dónde está, dónde mira. Le mira los pies, le mira los puños, le mira tal. No, no, tu mirada va a los ojos, ¿no? A los ojos, ahí es donde va nuestra mirada, nuestra intención. Y de ahí tienes que ver todo. Pero hay gente que está, aunque se mueva bien, aunque vive y tal, pero
tienen la mirada como perdida. Y cuando trabajas solo, estás trabajando kata, tú tienes que imaginar el oponente y donde pones tu mirada y tu intención, ese foco, yo le digo, como si tuviéramos el puntero, el láser, ¿no? Siempre fijado en nuestro objetivo y vamos en función a eso. Lo que no podemos estar trabajando técnicas y los ojos que vayan perdidos. Porque si nuestra mirada está perdida, no hay intención tampoco. No hay intención, no hay Bueno, intención. una cosa que me ha pasado a mí con esta cuestión del celular es que empecé a notar que mi intención, mi camitán, mis ojos se desviaban al celular. Y dije, oh, no, 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 esto no puede suceder. Yo tengo que hacer, mantener mi intención totalmente viva. Yo estoy en el momento, yo no estoy en la transmisión. En la transmisión es algo que yo hago para ayudar y asistir y tratar de dejar algo que ayude a la próxima generación, pero mi intención no puede cambiar, porque yo antes de transmisor o whatever que le llamen a esta posición que uno hace, ¿verdad? Por el beneficio del futuro, pero antes de eso, primero y final, uno tiene que ser el practicante, ¿no? Claro, así es. Que son, yo siento que a lo mejor no son preguntas fáciles lo que tú me haces y no es fácil estos aspectos y más explicándolo de palabra. Pero eso sí, no sé, trato de hacerlo lo más sencillo, decirlo de la forma más sencilla, pero es que no, quien no tenga un nivel tampoco va a entender. Entonces. No, no, y que lo ha hecho de una manera magisterial, o sea, de verdad que yo estaba loco por entrevistarle, porque yo sabía que usted lo iba a explicar de esta misma manera que lo ha explicado. Y por supuesto, como usted ha dicho, para poder comprender uno tiene que tener un cierto nivel, ¿no? Y pues yo creo que hemos tratado de hacer un gran trabajo dentro de maestro, entonces, esta pregunta ya tiene que ver un poquito más histórico y entonces pues lo que sucede de la historia, ¿verdad? El maestro Case está en un periodo histórico muy, muy particular. Muy pocas personas estuvieron en ese periodo histórico. Él entrena el Shotokan Dojo. Él Sí. entrena con el maestro Tadeo Okuyama, que era un hombre que tenía un karate muy, muy particular y también un desarrollo espiritual del karate. Que eso también pues afecta no solamente la intención, sino la respiración, temas que usted ha tocado en varias ocasiones en esta conversación, ¿verdad? Y entonces pues también tenemos que nosotros todos en algún momento vamos a padecer de algo. ¿Cómo usted cree que ese desarrollo de ese karate espiritual, ese karate energético, ese karate con un contenido que va más allá del físico? Seguimos existiendo en un cuerpo físico, pero nuestra energía es mucho más. ¿Cómo usted cree que ese karate espiritual, ese karate del espíritu, de la intención, se puede ir logrando poco a poco a través del tránsito de vida? Pregunta sumamente difícil, pero sé que usted nos puede asistir en esa parte. Pues sí que es muy difícil la pregunta, porque es que todo depende del enfoque que tú le des a tu práctica. Como he dicho antes, hay gente que puede estar toda la vida practicando como empezó. De hecho, yo hay personas que después de 20, 30 años he vuelto a ir a un curso con ellos y están en el mismo punto donde yo los vi hace 20 o 30 años. En el mismo punto, pero con el declive físico de la edad, de no tener una práctica con una evolución correcta, a mi entender. Y entonces, pues, en ese aspecto, ahí no hay evolución. Hay un mantenimiento dentro de lo que se puede, pero ese mantenimiento, si no han entrado otros factores en juegos, pues es más declive. Aunque el declive existe en todo, eso está claro. Que lo único que tenemos que tratar de minimizarlo al máximo, ¿cómo? Pues centrándonos, no olvidarnos de nuestro cuerpo, que hay que seguir, como he dicho antes, Claro. trabajando. Trabajando el físico, centrando mucho en los aspectos no tangibles, como la respiración, la visualización, tener unos objetivos claros en nuestra práctica, desechar aquellas cosas que nos hacen daño
y cambiarla por otras que no nos hagan daño, porque a veces la gente se empeña y que quiere bajar la posición como cuando tenía 20, 30 años. No es necesario. No tienes por qué estar, si tienes mal la rodilla, tienes malas articulaciones y tienes que trabajar más alto, ¿por qué no vas a trabajar más alto? O sea, los conceptos se pueden aplicar tanto en tipo de posición con el centro de gravedad más alto o más bajo. O sea, siendo coherente con nuestra situación en cada momento. No empeñándonos en querer ir atrapados por lo que fuimos en un día, ¿no? Y entonces, de esa manera, sí que podemos seguir mejorando y avanzando en unos aspectos, aunque haya habido declive en otros, está claro, pero se puede seguir trabajando. Pero cuando uno se abandona en la práctica, primero, hay gente que abandona en la práctica, ya no solamente en cuidar el físico, sino que deja de practicar y se dedican solamente a enseñar. A teorizar, a vivir de la renta, de los éxitos del pasado, y cuando uno deja de estar en activo, eso se nota. O sea, y por supuesto que no puede ser lo mismo con 50 años que con 30 o con 20, pero no por ello se tiene que dejar, ni con 60 o con 70, siguiendo en activo. Cuando uno sigue en activo, existe la compensación de unas cosas con otras. Y luego, sobre todo, pues eso, que no perder la ilusión. No perder la visión del principiante y ese afán de querer estar ahí, ser humildes y demostrar luego nuestro ejemplo día a día. Es que no te lo sé explicar mejor, es que es. Pero es que no hace falta porque lo ha explicado increíblemente. Es difícil, es que yo me gustaría, es que no hay fórmulas magistrales para esto, o sea, que no es. No la hay. Y entonces, maestro, bien importante, el maestro Kase, ¿verdad? El karate del maestro Kase es un karate realmente, tengo que decirlo, es fuera de este mundo. Su carácter fuera de este mundo. Se movía sumamente rápido, se movía efectivamente, no, es más, a mí no me gusta utilizar esa palabra, no me gusta decir que se movía rápido, porque entonces presto una confusión de que él era velocidad máxima. Para mí, la velocidad que el karateca verdadero tiene que tener no es una velocidad máxima ni un poder máximo, sino una velocidad óptima y un poder óptimo. Su velocidad en su momento estaban ajustados a lo que él hacía y a lo que él quería. O sea, no había, no digamos que no había una descompensación entre, por ejemplo, la velocidad en relación a los desplazamientos con la técnica. O sea, era trabajar el movimiento exacto en el momento oportuno, ese timing y tal, lo que buscaba. O sea, él siempre lo decía, dice, yo no, cuando ya en los últimos años que estaba más tocado físicamente. Que yo no puedo correr los 100 metros lisos, tal, pero puedo mantener durante un instante esa explosividad, esa energía, la puede mantener durante un instante y hacerlo. Y eso es lo que caracteriza, porque tú no puedes, evidentemente, él con 50 o 60 años, pues no podía hacer lo que hacía con 30, me refiero a lo mejor en el aguante, en el tiempo. Pero en un instante hacer una secuencia de técnicas que de lo que se trata, él era capaz de hacer eso. Y eso es común a todos los artistas, no solamente de marciales, sino en otros campos, en otros artes. Por ejemplo, hay ejemplos de pianistas que con una edad muy avanzada, yo lo vi en un documental hace poco, era un músico y tenía Parkinson. Y sin embargo, cuando tocaba el instrumento, controlaba. Cuando se ponía a tocar unas notas, no, y era terminar y otra vez, y con otra gente que he visto. Él nos contaba el ejemplo, muchas veces decía, de un cuento, ¿no? Un cuento del samurái, ¿no? El viejecito que va caminando por el camino y saltan unos atracadores y tal. Y lo van a atracar, lo van a pegar, y de momento, ese viejecito que apenas podía caminar, que iba despacito, pues no sé, saca el bastón o desenvaina la espada, cuatro movimientos. Y los deja fuera de combate y luego sigue su camino despacito. Y eso es posible, y eso yo lo he visto en él, porque el maestro Gasset ya en los últimos cursos que vino a Albacete, uno de ellos, él estaba muy mal físicamente. E incluso cuando salíamos y para llevarlo a donde íbamos a cenar, que era prácticamente cruzar dos calles, como yo veía cómo estaba, le dice, maestro, ¿prefiere que vayamos en el coche? Y me dice, sí, mejor que sí.
y me llevé en el coche. Pero cuando estábamos dentro y se pone el karategi, y tú veías que estaba ahí respirando sus respiraciones, empezaba a sudar, nada más que a base de respiraciones, dos pisotones en el suelo y empezaba a sudar. Y cuando hacía tres, cuatro movimientos, lo veías explosivo, dinámico, como siempre. Pero luego lo volvías a ver que estaba fastidiado, estaba mal y no podía, pues a lo mejor caminar, simplemente ya sufría caminando. Pero cuando se centraba en la acción, hacía algo que tenía que hacer y punto. Eso es lo que se puede conseguir con la práctica correcta, porque tú dominas, por un instante, puedes dominar la energía de tu cuerpo aunada con esa intención y todo es uno, no es físico, es una explosión de energía, ¿no? Es como liberarlo, como si tú llevas en una capsulita muy pequeña, pues no sé, llevas ahí isótopos de algo muy fuerte y muy potente, que de una, ¡boom!, libera toda esa energía. Es igual, sin embargo, cuando se acaba, necesita otro tiempo para recuperar. Pues con esa edad, él nos explicaba que eso era así. Luego, después de hacer eso, tendría que volver a respirar, tal, a prepararse para poder hacer eso. Sin embargo, cuando eres joven, pues tú tienes esa batería de energía, la tienes mucho más grande, ¿no? Voy a hacer un comentario. Realmente, ¿verdad? En este momento y con las cosas que nos han pasado últimamente, eso es acercarse a la energía vital, a la energía de vida. Todo el ruido que hay alrededor, el de aprender el senkutsu, el de aprender esto, el de aprender aquello, pero todo se sumariza, se resume a aprender a utilizar esa energía vital por un breve momento cuando el cuerpo ya no esté. Y no solamente transmitir la energía vital de vida y muerte, sino una vez uno la transmite, poder sobrevivir el transmitirla, porque el cuerpo está quizás muy maltrecho. Una de las cosas que yo me la he pasado tratando de buscar lo más que puedo en internet, ¿verdad? Es su relación con Tadeo Kuyama, que sabemos que era un hombre muy espiritual y que estaba en una secta. Es que realmente está muy poco documentado. Yo lo que sé es contado por él, por su voz. Y luego sí que lo encontré en un libro del maestro Harada, de Soto Kai, también habla de Kuyama. Tadao Kuyama era un senpai, era uno de los senpai de los asistentes que entrenaba con Yoshitaka. Y él recibió alguna clase y lo veía entrenar. O sea, él cuando empezó a acercarte al maestro clase fue porque vio un cartelito con una foto de Yoshitaka haciendo una patada y él entonces hacía judo y dice, yo quiero, ¿esto qué es? Karate, yo quiero hacerlo. Entonces él se apuntó al Dojo Shotokan con Funakoshi padre. Él entrenaba realmente con Funakoshi padre, alguna clase le daría a Yoshitaka, pero muy pocas, pero lo veía entrenar. Y luego tuvo como instructores, pues en la universidad y demás, y en otras clases, donde otro iba, con Genshin Ironishi. Y también veía a Gami entrenar con Yoshitaka y a Okuyama. Y con Okuyama lo nombra mucho porque se fue su senpai y también entrenaba con ellos y lo veía. Y luego ya tuvo con los años una relación de amistad y tal. Todo esto, estamos hablando que en esos tiempos, pues en un año de tiempo, no era como en un año cuando nosotros empezamos a acercarte, en un año de tiempo ellos entrenaban a lo mejor lo que nosotros en 3 o 4 años. Porque entrenaban 8 o 10 horas diarias todos los días. Y además, él dice que cuando empezaron a entrenar, ellos de un grupo de 1.000 personas, se le hablaba que quedaron 3. 1.000 personas, pues eran a lo mejor del dojo, la universidad, tal. Claro, eran clases masivas, con todo el espíritu nacionalista del mundo. Clase muy física, muy intensiva. Tanto física, me refiero, del trabajo del karate, pero llevado a la extenuación de. Con el fin de, pues eso, de infundirles a todos el espíritu nacionalista, de sacrificio, de fuerza. Y claro, de eso lo superaban los que realmente eran duros y entrenaban con esa actitud. Quedaron 3. Entonces, ¿qué vengo a decir con eso? Que ellos, con un año de diferencia, o aunque vieran a una persona que realmente llevaba un año más que él, 2 o 3, el nivel que tenían era muchísimo, mucho más superior que lo que ahora podemos hablar de una persona que no lleve un año de adelanto. Entonces él hablaba como, cuando él nos hablaba, es como si estuviera hablando de un semidios, ¿no? Ya lo he dicho otras veces, que decía que era muy rápido, que se veía la estela de tal. Eso seguro que estaba acompañado cuando él lo contaba, pues eso, de su halo, de un poco de leyenda, ¿no? De cómo él lo veía con sus ojos de principiante, como veía a su senior. Pero que era muy fuerte y muy rápido, seguro, porque el maestro Harada, cuando también dice lo coincide con lo que me decía el maestro Kase, que cuando tú lo veías que te iba a atacar,
Pero cuando te das cuenta ya lo tenías enfrente. No, no te daba tiempo a reaccionar. Ya tenía su puño, su mano delante y sentía su energía. O sea, como lo estabas ahí apenas tocándote y no te había dado cuenta cómo venía. O sea, de lo explosivo y de lo rápido que era. Entonces, él hablaba de eso, de que él no lo veía normal, no lo veía humano. Pues yo pienso que eso era así, porque claro, la diferencia de experiencia, de práctica, de nivel que había, era muchísimo superior. Y luego, todo eso, tenemos que verlo en la época que era. Lo que tenían ellos infundido de nacionalismo, ¿no? De ir y buscar los límites de por lo que lo hacían, pues se sumaba todo. Claro. Wow, maestro, gracias por todo lo que dijo y todo lo que ha dicho en esta entrevista. Tengo que agradecerle grandemente. Una de las cosas en las que yo, pues ahora por mi situación personal, estoy trabajando y tiene mucho con lo que usted dijo del proceso de primero lo estético, ¿verdad? Como aprender el ABC, el abecedario, y entonces, pues luego transmitir ese foco a la búsqueda de lo que uno persigue, ¿verdad? Y entonces finalmente pues encontrarlo y que eso vaya transformándonos y haciéndonos coger una dirección particular. Y entonces pues usted dijo en un momento de la entrevista que esa parte del karate bonito se va desapareciendo. Ahora es un karate de función, un karate más aspectado a la defensa. Sí. Entonces, eso me viene ahorita a la mente con algo que yo estoy tratando de lograr, a lo mejor no lo logro nunca, pero pues sigo buscándolo, ¿no? Hacer sin hacer. El karate que sí tiene la intención, pero no tiene la sobreintención, que no tiene, no, es como decir, es como el viento, ¿ves? Es como Niyushi-ho, como el río, fluye. Oh, y entonces pues nos lleva a donde tenemos que llegar sin siquiera pensarlo. Ya la intención es, digamos, una tendencia innata, natural. Yo creo que ese karate es sumamente necesario en cierto momento, porque el cuerpo nos va a dejar en su totalidad. Y si solamente perseguimos con el cuerpo, pues este karate que es la energía no va a poder fortalecer el cuerpo cuando el cuerpo esté débil. ¿Qué nos quisiera pues comentar, verdad, sobre su experiencia sobre eso? No te he entendido muy bien. ¿Qué es lo que... Bueno, pues cuando uno piensa en karate y uno es joven, uno piensa en, ah, voy a hacer esto. Es como sumar, como decir, voy a ponerle esto, 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 y el retorno, el resultado final va a ser este resultado en específico. Y entonces, pues, a medida que el tiempo va pasando, ya la experiencia deja de ser, voy a poner esto, sino esto es lo que sale, y deja de ser una cuestión lógica, metódica, simplemente es, surge de la experiencia, surge en sí misma de la experiencia. Nada, no sé si quisiera comentarnos algo al respecto de, no sé si me hice entender correctamente. Más o menos. No, no, creo que... No sé si es lo que quieres decir. Es buscar, yo siempre lo que busco es la naturalidad. O sea, que llegue un momento en que el movimiento, hagas lo que hagas, que lo sientas natural. O sea, que no hay nada forzado en él, que tú que tengas que hacer algo forzado para poder hacer ese movimiento tal cual está marcado en los estándares, por ejemplo. O sea, si no sé si te han dicho que determinada técnica siempre tiene que ser con un ángulo determinado tal, pero tú no lo sientes así, es porque no lo tienes que hacer así, porque no todos somos iguales. Luego que hablabas antes de las posiciones, cada uno tenemos nuestras posiciones y quien no puede girar el tobillo de una determinada manera y si se pega toda su vida tratando de girar el tobillo y lo que hay una limitación ósea ahí que no la puedes vencer, porque esa limitación ósea no la puedes vencer. Y has perdido mucho tiempo para no conseguir nada,
pues también es algo, no has perdido el tiempo. Lo que tienes que buscar es cómo conseguir el mismo objetivo, pero de otra manera. O sea, cómo adecuar tu cuerpo para que sirva al objetivo común que quieres, o sea, al objetivo final que tú quieres conseguir. De esa manera es como consigues la naturalidad, esa plasticidad que no por ello deja de ser, aunque no sea como está establecido, como estamos acostumbrados a verlo en los libros o las competiciones y tal, no tiene por qué estar mal. O sea, muchas veces ese movimiento, en eso está la belleza también. Por eso otro tipo de movimiento, tú lo ves, pero si es natural y al final sirve y logra tus objetivos, está bien. Es que tampoco, no sé si te refieres exactamente a eso. O sea, olvidarte, es un poco olvidarte de los patrones establecidos, de que a ti te da igual que la posición tiene que ser 2 veces la cadera o 1 vez la cadera, y si tú estás más cómodo de otra manera, o si tienen que estar los pies mirando tal, si tú lo haces de otra forma, ¿por qué no va a estar bien? Si tú funciona, como él decía, tú pruébalo. Si funciona, si te funciona y te está bien, sigue por ahí, pues está bien. Si no funciona, es porque algo o no es bueno para ti o algo estás haciendo mal. Ahí es donde radica la práctica y la investigación. Y entonces, maestro, una cosa que yo veo mucho, yo ahora mismo estoy viendo que la competición, ¿verdad? La competición es como si nos fuéramos a quitar la ropa y a poner esta única ropa específica para eso y el único cinto Que para ya eso. se ha convertido en eso, la competición ahora mismo es en eso, son grandes atletas, porque son grandes atletas, que le dedican muchísimas, muchísimas horas, o sea, en eso tienen su mérito y hay que reconocerlo, pero están trabajando en pos de lo que el arbitraje y los reglamentos a lo que les llevan. Ellos están haciendo ni más ni menos que lo que les puntúa y lo que les hace, lo que les hace ganar. Y si lo que más les hace ganar y más los puntúa es que cada vez sea un trabajo más explosivo, más dinámico, con saltos más altos, con, no sé, incluso con movimientos y caras entrenadas y estereotipadas que se nota, o sea, que hasta se ve que son quiés prolongados, nada reales, con facciones de la cara que se pone y tal, porque ya llega un momento que parece que hasta ahí es trabajo ¿no? De escenografía, como si fueran actores. Aparte de todo el trabajo físico y técnico que llevan, que es mucho, ¿no? Pero Claro. eso es lo que prima, o sea, hay que entenderlo que eso es lo que está ahí, o sea, y eso no te da una mayor comprensión del karate, y si no, cuando hablamos de Bunkai, que son verdaderas coreografías del Circo del Sol, ¿no? Que son dificilísimos hacerlo, yo no lo haría, o sea, muchas cosas de las que hacen ahí, yo no sería capaz de hacerlo, o sea, tiene unas condiciones físicas increíbles y todo muy bien preparado, pero realmente desde el punto de vista de arte marcial, para nada aplicable, ni real, ni algo que se vea que sirva. Se queda en eso de cara a que sea vistoso, porque lo están haciendo vistoso y el problema es de que mucha gente se está creyendo que eso es el karate y es una parte muy pequeña del karate. Es el karate deportivo, que vuelvo a repetirlo, que tiene muchísimo mérito lo que hacen, pero es un karate deportivo con un objetivo y algo muy coherente lo que hacen, porque su entrenamiento va en total consonancia con los objetivos y con lo que están haciendo, o sea que es muy coherente lo que hacen, pero claro, no es el objetivo del karate para el que fue creado. O sea, que con los maestros, a mí el maestro Kase, cuando me hablaba de la sensación de cuando él veía hacer karate a sus senior, a Yoshitaka y a toda esta gente, él siempre hacía el ejemplo, dice, yo lo veía hacer un kata y daba miedo. O sea, es como ver el poder que emanaba de sus técnicas, ¿no? Es como ver un león en libertad en su hábitat, ¿no? En la selva y tal. Pero cuando tú ves ahora hacer un kata, pues es la coordinación, la velocidad, la estética, la plasticidad, pero miedo no da ninguno. Por mucha cara que pongan y gritos de 15 segundos, no, eso no, ¿qué miedo da? O sea, se está viendo y cada vez más. Sin embargo, cuando ves un kata hecho de otra manera, que a lo mejor no tiene la persona que lo hace, no tiene las condiciones físicas que el deportista que está haciendo el kata de competición, pero sin embargo llega a transmitir algo que es diferente. Puede llegar a transmitir algo. Eso es. O sea, que realmente no estoy hablando mal del otro, pero cada uno son dos cosas diferentes. Sí. Son
Una de las cosas que a mí me pasa, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de estar en un buen momento y con la gente correcta, es que como se me explica a mí, la competición no era como algo de ganar y perder o de generar medallas, era algo de generar experiencias, Sí. era como decir, ¿por qué uno hace kata? ¿Por qué uno hace kihon? ¿Por qué uno hace kumite? ¿Por qué uno hace eso? Porque eso son experiencias y esas experiencias desarrollan ciertos artículos, ciertas partes de tu evolución. Y entonces, pues ahí yo vi que se creó una cata de competición, vi que se creó un sistema que era una ronda de cata y una ronda de kumite obligatoria, vi que se creó un sistema en el que tú tenías 3 minutos para atacar al oponente, pero luego el oponente tenía 3 minutos para atacarte a ti. Y entonces fue buscando una evolución del karateka, no crear campeones. Sí, yo también tuve mi época de competidor, poco tiempo, no me gustaba competir, pero bueno, lo hice también por la experiencia y por ir con mis compañeros, por ir a un grupo, por hacer algún conjunto y por tener esa experiencia. Aunque a mí realmente, lo que pasa es que yo no entrenaba para ello. O sea, yo hacíamos comité de dojo, en el que los árbitros éramos nosotros. Y cuando le entrabas al compañero, si él cuando le entrabas te decía os y te lo reconocías porque le había dado bien. Si no se enteraba del golpe, no hacía no, porque no, pues eso, no habías tenido la distancia correcta, no habías profundizado lo suficiente y tal. Y él mismo era el que te decía os o no, simplemente para decirte, ha sido buena o no ha sido buena. Y entonces, esa es la razón. Y entrenábamos así. Claro, luego ibas a competición y no sacabas buenos resultados siempre o alguna vez sí, pero entonces no, ¿por qué? Porque no estábamos entrenando, nuestro trabajo no era coherente para luego lo que se hacía en competición. Entonces, evidentemente, pues los resultados tampoco eran acordes. Y en kata igual, también competía en katas. Pero el objetivo, yo entrenaba katas desde la visión. Yo cuando hacía katas lo que buscaba era mejorar mi velocidad, mi potencia, mi asentamiento, tratar de no llevar mi intención y mi este como si tuviera alguien enfrente trabajando eso. Pero no, yo no iba pensando en la estética, ni era capaz de ponerme una hora trabajando un giro de cadera o un desplazamiento para mejorar y que se viera tal, porque yo lo veía eso para mí. Entonces lo veía una pérdida de tiempo. Sin embargo, había quien se dedicaba y dedicaba ese tiempo y conseguía, o tenían otras condiciones y le aprovechaba más esa práctica y le iba mucho más eso y conseguían y objetivos. Pero vamos, es todo depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tonto, pero es así. Un coche de carreras, de circuito, pues es lo mejor en ese campo, para ese circuito. Pero si tú lo tuvieras que llevar al campo, no te llevarías ese coche, te llevarías un todoterreno, ¿no? Claro. Pues es lo. O sea, el karate de competición en ese ámbito, el karate y tal, pues si tú quieres obtener resultados y destacar, tienes que trabajar en pos de eso, en función de eso, del reglamento, tienes que saber el reglamento mejor que los árbitros o igual y trabajar para eso. Pero cuando luego tú quieres que ese karate realmente en una situación te sirva como defensa personal, pues el tipo de trabajo y la mentalidad con la que tú trabajas es otra. Y es que hay quien dice que pueden ir en consonancia, es muy difícil. O sea, trabajarlo, si tú quieres estar a alto nivel en competición y a alto nivel en el otro, es muy difícil. No digo que no se pueda conseguir, pero es muy difícil porque es que no tiene en todo, ni en objetivos, ni en la parte técnica, ni en la parte intencional, ni en la actitud, ni en la preparación psicológica importantísima, para nada es lo mismo. O sea, tú, lo primero, que para la defensa personal, lo primero que tienes que estar acostumbrado. Y hacerte la idea de recibir golpes, de que tienes que saber recibir golpes y que los vas a recibir. Y si estás acostumbrado a que te marquen puntos, cuando la primera vez recibas un golpe, entonces vas a decir, ¿esto qué es? Entonces, son enfoques diferentes, es muy diferente. Una cosa que usted mencionó ahorita, y en el caseja a mí me encanta porque pues no fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Pero es muy similar a lo que yo aprendí, como utilizando un poquito más la línea externa, ¿verdad? Las técnicas yo las veo y cuando yo veo la técnica, yo veo que eso no puede ser llamado técnica porque eso es como eso es como el, como usted lo explicó ahorita, es como el coche, ¿verdad? Que no tiene el motor adentro. Yo veo los puños y veo los buques y veo todo y yo todo lo veo por fuera, lo veo grande. Entonces yo digo, a mí usted me ataca así, yo salgo corriendo. No hay forma de que me agarre. O sea, y entonces
cuando yo veo el karate que a mí me enseñaron, yo veo que el golpe, la técnica va bien sesgada al centro. Y la razón de eso era porque no podía verse, que el puño salía casi al final. ¿Por qué? Porque si yo empezaba la acción atrás, la persona lo veía. Y otra cosa que yo veía también es que el centro de las personas estaba muy hecho hacia atrás. Entonces había una desconexión bien crasa entre uno y los oponentes. Y en el KCJ yo vi todo lo contrario. Era sesgado hacia el frente, anclado hacia el frente. Entonces había una actitud de esperar, de cazar esa distancia, de tener ese control entre yo y el oponente o los oponentes y nunca romper esa distancia, sino todo lo contrario, mantener esa distancia activa en el Kami Tanden, en la mente, en la acción, en el espíritu. Y entonces, pues, al ir hacia afuera, yo veía que ese ir hacia afuera lo que hacía era que conectaba atrás, pero permitía relajar al frente. Entonces no había esa tensión sobreexagerada que yo puedo ver y puedo palpar en lo que se hace ahora mismo. Sí, es otra forma de, o sea, los movimientos es que tampoco es aprender a dominar tu cuerpo y de cualquier postura que te dé igual. O sea, porque yo puedo estar en Kamae, clásico, o estar aquí o allí, porque me sé indiferente, porque en cualquier momento, una mano u otra, o cualquier acción puede hacer un movimiento que lo hace variar todo. O sea, que el hecho de que yo tenga la guardia abierta no quiere decir que no esté en Kamae. Yo estoy en Kamae, yo estoy en actitud, pero mental. O sea, da igual donde tenga los brazos. En cualquier momento, el romper la distancia con un adversario o coger la distancia es cuestión de centímetros. Muchas veces no tienes que hacer nada, solamente dejar que la persona entre. Y cuando entra y tú tienes esa mano ahí, y de esa mano, desde cualquier punto, yo puedo sacar su ki, con esta mano de aquí, puedo sacar aquí. No tengo que ir a Kamae ni tengo que hacer ningún movimiento. O puedo partir de una acción de si hago una protección, una defensa o lo que sea, y desde ahí puedo atacar. O puedo apartarle la mano y conforme le estoy agarrando el brazo, entra directamente ahí. Pero hay gente que si eso no lo entrena, que no sabe golpear desde ahí. O sea, No. porque solo se acostumbran a golpear de la cadera o de la parte frontal y solo hacen o golpean o defienden y tal. Y luego las defensas, bueno, nombre de defensa lo llamamos así, muchas veces no utilizarlo como defensa, sino como ataque en sí mismo. O sea, no es como anticipar. Cuando ves que viene, tú vas a golpear. O sea, no, el Shotouken no es una, o Luchi, que no hacerlo como una defensa, sino en cualquier acción, cuando tienes el brazo o el miembro a tu alcance, agarrarlo y golpearlo. No solo, porque cuando solo vas pensando que un movimiento solo te sirve para una cosa, lo estás limitando. O sea, lo estás Sí. limitando. O sea, cuando esa cualquier acción te puede servir con un puño, puedes golpear o puedes defender. O sea, puedes defender con una técnica de puño o un ataque de mano, puede ser como puede utilizar como ataque, como defensa, como todo. Y lo que igual, o sea, con un Shotouken, pues puede golpear igual de efectivo o más, pues en el cuello, ¿no? O la aplicación de los tequis. O sea, yo, por ejemplo, yo ayer puse un vídeo, un short, no sé si lo verías. Sí, creo que sí, creo que lo vi. Yo no sé qué interpretaste. ¿Tú ahí viste algo de lo que estaba haciendo ahí? Bueno, O sea, eso en el yo video tenía es mi que idea. usted cambia las distancias, pero entonces pues va fluyendo, entonces se ve muy claro que usted tiene las manos, ¿verdad? Y el Kamae, y entonces cuando va moviéndose, usted va cambiando no solamente su eje, sino también la distancia de sus manos. Eso fue lo que yo pude percibir Sí, eso. de lo que vi. Pero bueno, si lo llevas a yo. En mi idea, ya lo voy a transmitir, yo estaba haciendo Wankan. Eran movimientos de Wankan, todo, cuando cruzaba la pierna, la patada, cuando golpeaba, utilizando los movimientos de golpe, cuando defendía, esta mano golpeando y tal. En mi idea, estaba yo solo, ¿no? Visualizando y haciendo posibilidades tácticas de Wankan. Sin embargo, no empecé con el movimiento clásico del molote kakiwake, con tal, No. y eso, claro, eso quién lo sabe, yo lo estoy haciendo, claro, lo sé yo, alguien puede ver algún detalle, algún movimiento, esto parece de tal, pero eso es lo que para mí representan los katas. Sin Yo embargo, toda esa asistencia. lo que estaba viendo
Y estuve observando muy claro y mucho, no la vi muchas veces, pero sí estuve observándolo bastante, bastante claro. Es la idea de su pierna trasera, no importa dónde desplazaba el cuerpo, era como si el desplazamiento no fuera una transferencia. El desplazamiento se mantenía ahí. Si iba para la derecha, no había mucha, no era como hacer esto, era más bien como. Sí, exacto. El concepto, por ejemplo, Maestro Kase hablaba mucho del concepto irimi, simplemente girar tu cuerpo y ese movimiento. Pues son pequeños movimientos que con ese pequeño movimiento tú estás generando una gran palanca, ¿no? No es necesario movimientos súper grandes. Y más si lo que estamos hablando, si cada vez vas pensando en un karate cada vez con más edad. Pues está claro que cuando uno tiene 20, 30 años puede saltar de un lado para otro, tal, o, pero conforme vas cumpliendo, teniendo más años, buscas adecuar, conseguir el mismo objetivo con otro tipo de movimientos. A eso es lo que me voy, que lo que tenemos que ver es, cuando haces un kata, ver de qué forma, qué posibilidades tácticas tiene, y no pensar solamente en el nombre de la técnica. Esto es Agyuke, y Agyuke a mí me han enseñado que es contra Uesugi. Es una risa, o sea, es imposible defenderlo. O sea, puedes defender un Uesugi porque te están haciendo estás trabajando dentro de unos parámetros, una distancia y tal, pero es que, aunque me dice, no, no, pero es que si te sacan un Uesugi fuertísimo y cuesta, claro que cuesta defenderlo, pero ¿de qué te sirve eso? O sea, ¿para qué quieres invertir tanto tiempo en hacer un trabajo de Samon Kumite o Ippon Kumite una vez que ya has cogido la posición, la distancia y tal? Es que estás cogiendo patrones de movimiento que no son naturales y que luego a la hora de la verdad no se van a dar. No se van a dar en una realidad, ese tipo de ataque no se van a dar. Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿De qué otras formas yo puedo utilizar esas técnicas, esa estructura, que no es exactamente igual, la puedo adoptar a cosas más reales, ¿no? Y ahí es donde entra, lo que te digo, la imaginación, la visualización. O sea, el maestro Kase tenía un trabajo que él empezaba y nos poníamos y estabas en Hanbidachi o bajando a cualquier posición, moviéndote en cualquier dirección. Y era lo que digo, como el museo de sombra, en el que tú ibas pum, pum, haciendo técnicas y cambiando ataque, defensa, porque no se sabe si estás haciendo un movimiento, si tú haces una acción de Soto Baray, ese Soto Baray, no sabes si es un ataque, si es una defensa, o cuando haces un Sotouke, tú no sabes si estás haciendo una parada o le estás agarrando por detrás y le estás llevando la cabeza ahí para luego golpearle. Y estás haciendo el clásico cruce de Sotouke Uchiuke, que puede ser. Eso ahí, o sea, es pensar, si solo piensas en el patrón de movimiento de pam, pam, vale, tú cuadras un bunka y un kata, queda muy bonito de cara a la galería, pero no sirve para nada. Claro. Porque te tienes que hacer una técnica de karate con una distancia correcta de karate en un ángulo determinado, y si todo eso no está bien, no te ataca bien, la técnica no sale. Claro, cuando sale mal, dices, no, es que no me has atacado bien, claro. Si trabajas con esa mentalidad, tú al de la calle no le puedes decir, no, no te he defendido porque no me has atacado bien. Una Tienes que adaptar eso. de las cosas que yo siempre notaba, yo me recuerdo que cuando yo pude adquirir de muchachito, jovencito, jovencito, cuando yo finalmente pude adquirir los libros del maestro Nakayama, es que en el segundo libro, ahí habían todas las técnicas, había Techo Uchi, había Haishu, había Ippon Ukite, Nihon Ukite, había de todo. Kumade, había una serie de movimientos increíbles, pero entonces cuando yo empiezo a hojear los libros, acá no los veo tanto. Y en los Kihon que aprendí tampoco los veía. Y entonces, pues, ya en este punto, yo voy al retorno, a la progresión, de que yo sé que, pues, esto no va a tener mucha fortaleza en unos cuantos años. Y ya está empezando a cambiar. Digo, a pesar de que el poder ya es más normal, más natural, como usted lo dice. Entonces, pues voy a las técnicas de mano abierta, voy a las transiciones de Washide, de Kumade, de todo eso, ¿no? Y empiezo a buscarle unos movimientos más circulares, no tan rectos. Age Uke, Shuto Uke ahí mismo. O sea, ese tipo de camino de descubrimiento y de posibles progresiones y riquezas, ¿verdad? Sin temor a la equivocación.
Para Este. nada. Así que ese es el camino. Sí. Este, pero Veo que estamos en sintonía en muchas cosas y eso es bonito, anima ver que hay personas con otro, que tienen claro, ¿no?, su camino, que eso es lo bonito, cuando hay esa inquietud, esa búsqueda y que nunca nos parece tarde para poder descubrir cosas nuevas o para adaptarnos o para seguir buscando. O sea, que no darse nunca por satisfecho no. y mantener esa ilusión y esas ganas. Mi maestro, uno de mis maestros y mi maestro actual me dijo una vez muy suspicazmente, muy inteligentemente, me dijo, Yarim, lo que tú quieres es un camino muy solitario. Sí. Así es que acostúmbrate a él, o sea, tú tienes que abrazar tu soledad, porque en la soledad quizás pues uno tiene el espacio de que te den algo, tú te vayas con él. Y la distancia te permita darle tu evolución, no mi evolución, no la evolución de él, tu evolución con tus... Es individual. Aunque lo trabajemos en colectivo y lo trabajemos con compañeros, luego debe ser individual. Sí, para que haya progresión debe de ser individual, porque si no volvemos a lo mismo. Si siempre, siempre, siempre todos trabajan juntos, todos hacen lo mismo, todo tal, no eres la maleta, no eres el viajero. Pues, lo que tenemos que ser son los buscadores, los viajeros, ¿no? No solamente trabajar todo lo mismo. Entonces, karate, por supuesto, se puede trabajar en grupo y se trabaja en grupo, pero es individual, es algo individual, que cuando tú estás contigo mismo y estás entrenando, pasa que todo es un proceso. Hay gente que tú le dices ahora, yo se lo digo mucho a los alumnos, y sé que muchos no están preparados para ello todavía, porque no sé, no sale ni de ellos el ponerse a entrenar solo porque no sabrían qué hacer. O me pongo a hacer kata, o me pongo a tal, bueno, pues empezar, es dar un primer paso. Y cuando tú empiezas a dar ese primer paso y otro día y otro día, es cuando te vas descubriendo a ti mismo y vas descubriéndote en lo que realmente te sientes bien o que te sientes mal, vas conociéndote, porque hasta entonces estás haciendo un trabajo de, pues eso, en conjunto, en el que sí aprendes ciertos factores, pero para que haya progresión, pero es todo, 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 cualquier progreso en la vida debe de ser fase de mucha reflexión, práctica y otra reflexión y práctica, y luego eso, pues leer. Hoy en día tenemos todas las posibilidades del mundo, más que hemos tenido ninguno, con Sí. internet, libros, vídeo y tal. Pero sin embargo, falta, lo que yo he hecho en falta es la principal de todas, son las ganas. Las ganas y ponerle esa intención y ese querer y dedicarle el tiempo. Tienes todo las posibilidades del mundo, pero no las aprovechas. ¿Por qué? Porque, no sé, uno se le da, no tiene el mismo valor. Yo veo gente llegar a muchas veces gente nueva que entra y tiene unas posibilidades. Madre mía, si siquiera esta persona, ¿qué posibilidades que tiene? Pero a lo mejor a los 4 días, el que más facilidad tiene y mejores condiciones técnicas y físicas y de todo tiene, a los 4 días lo deja. Es tan fácil que se aburre o hay tanto a su alrededor que le llama la atención, que no es capaz, por lo que sea. Y sin embargo, ya como te comentaba al principio de la entrevista, los que teníamos muchas cosas en contra y muchos impedimentos, como teníamos claro lo que queríamos y lo buscábamos, pues ahí persistimos, persistimos y persistimos y aquí estamos. Sí. Y maestro, le pregunto, ¿usted no cree que, verdad, con esta experiencia de la pandemia, de que nos ayudamos, tuvimos solidaridad los unos con los otros, salimos de lo que hacíamos, nos metimos a hacer cosas que son realmente indescriptibles? O sea, ¿quién hubiese dicho que íbamos a estar conversando a través del internet, que íbamos a estar dando un poco de lo que sabemos a través del internet? Eso jamás a mí me hubiese pasado por aquí. A pesar de que yo lo había visto, la primera vez que yo veo que alguien hace esto fue Scott Langley, ¿verdad? Que yo, Sí. wow, qué brillante, qué inteligente idea. O sea, y yo sé lo costoso y lo dificultoso que es viajar, y lo mucho que cuesta a veces sin tenerlo, porque uno pues necesita hacerlo porque el karate es una necesidad presente en nosotros en todo momento. ¿Usted cree que nosotros debiéramos de estar un poquito más conscientes a nivel global
de la necesidad de colaborar, de comunicarnos, de Totalmente. buscarnos. Totalmente. Es aprovechar lo que estábamos hablando, es aprovechar todas las posibilidades que el mundo nos da hoy en día, pues a través de Internet. Hay mucha morralla, muchas cosas que no sirven a Internet, pero también hay muchas cosas buenas. Si sabes buscar y tal, hay cosas muy interesantes, tanto para de ver de vídeos, de leer, de formarnos, que nos dé que pensar, que nos dé que indagar. Y eso fue, por ejemplo, porque durante la pandemia, cuando aunque yo ya el canal lo tenía desde hace años, le empecé a dar todo ese auge y a poner vídeos, porque me di cuenta que era el momento de compartir, de exponer, y que todo el mundo estaba ahí deseando ver algo, con lo cual, pues, apaciguar un poco nuestra mente, ¿no? Y tener nuevas inquietudes y tal. Y ahí fue donde empecé a subir vídeos grabados desde mi terraza, que antes yo tenía el canal y ponía los exámenes de algunos alumnos, los míos, de grados y tal, alguna cosita, pero poco más. Y empecé a subir vídeos del Maestro Case, también después, pues todo lo que tenía de todas las veces que está aquí, los digitalicé y ir poniendo trocitos de vídeos, más los vídeos que yo hacía, y es una forma de rendirle tributo a él y de dar difusión a karate y de sembrar esa semillita que quien esté dispuesto y preparado a recogerla, pues puede hacer su búsqueda personal. Y en ello estamos. Luego también vi pues canales como el tuyo, que también. Maestro, ok. Ok, entonces, maestro, tenemos que hacerle entonces una pregunta técnica de lo que es el Kaseha, ¿verdad? Kaseha tiene unas katas o una kata adicional a lo que el Shotokan Ryu o los estilos de Shotokan regulares tienen. Vamos a ver, nosotros trabajamos los katas Shotokan, los katas de Shotokan, como todos los estilos. Sí que hay algunas katas que son diferentes, pero no están estructuradas de forma como si fuera otro kata. Por ejemplo, el kata Heian Hoyo, que he creado el maestro Kase junto con el maestro Shirai, es una mezcla de los kata Heian, de Bashidai y de Tekkidi-jun, donde se cogen movimientos de ellos y trabajan en dirección diferente, con ángulo diferente. A lo mejor lo que en el kata se hace hacia adelante, en el kata Heian se hace hacia adelante, pues en Heian Hoyo se hace ese movimiento hacia atrás, desplazamiento atrás. El fin de esto es de, digamos, hacer un trabajo a nivel cognitivo, pues más dificultarlo un poco, ir combinando movimientos donde con patrones los giros en lugar de hacerlos en omotes, se hacen en ura o cambiando el ángulo en vez de avanzar, retroceder y tal. Pero no son katas, digamos, para luego, porque como no hay competición en Kasehan, no hacemos competición, son katas de trabajo. Igual que tenemos Kase no Sanchin, que es un Sanchin, pero muy cortito, para hacer el trabajo de respiración. Pero realmente es cogiendo lo principal del kata Sanchin, pero quien quiera realmente hacer un trabajo más específico, pues lo suyo es aprender el kata Sanchin, ¿no? De Goju, de cualquier otro estilo, aprenderlo bien. Nosotros tenemos, pero que son como formas de trabajo. No era algo establecido que dijera, esto es para, en tal dan pido esto, este Heian Hoyo en tal. No, para nada. O sea, y Tekkyūyō también, es un kata Tekkyūyō que coge movimientos de los tres tekkis que van solapándose unos con otros. Pero igual, es un ejercicio que luego no era para pedirlo en examen ni para diferenciarlo de los demás. De Claro. hecho, en unos países los enseñó unos, en otros los enseñó otros, en otros ni los enseñó. O sea, que eran como una metodología de trabajo que cogió en ciertos sitios, porque él enseñaba según en cada sitio tal, según veía a la gente y así enseñaba. O sea, no llevaba unos programas establecidos donde siempre enseñara igual. Entonces lo digo esto porque no es, como yo sé que yo en otra línea de otros estilos, de otra línea de Sotohan, que sí que tienen muchos katas y que lo tienen estructurado de otra manera. Nosotros no, o sea, nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que sí que hay katas, que a lo mejor hay pequeñas diferencias en aspectos técnicos, que no le decía, pues esto lo hacemos así porque yo lo aprendí así con el maestro Ito, no el maestro de tal, o esto lo aprendí tal y hacemos, hay pequeñas diferencias. Pero vamos, que cualquier cosa de esa diferencia, cuando le preguntaban un detalle técnico, ¿y esto lo hacemos de esta manera o lo hacemos de otra? A él eso le daba igual, le decía, tú pruébalo, si funciona está bien. O sea, que no era, él no era como el típico de este cuadriculado, que esta técnica tiene que ser así, y de esta manera, no. Era Para nada. una mente privilegiada y Muy muy pragmático. adelantado a su tiempo, ¿verdad? Sí, era muy pragmático y él buscaba siempre el trasfondo de las cosas y no se quedaba en la superficie. Entonces, otra de las cosas que yo he visto en el KCJ es que se trabajan, ¿verdad?
tres posibilidades, digamos, bueno, hay más de tres posibilidades, porque está el Sanshin-kata, está el Ura, el Go, el Ura-Go. Si nos pudiera más o menos explicar, ¿verdad? Bueno, son los conceptos. Yo creo que son conceptos de Budo y seguramente lo harán en otros estilos, lo marquen más o menos. Pero bueno, trabajamos la forma omote, que es la normal. Ura, que es haciéndolo por el lado contrario. Go, hacia atrás. Y Ura Go, o Goura, como lo quieras llamar, hacia atrás y por el lado contrario. Eso no pretende nada más que mejorar tu movilidad de cara luego a las aplicaciones. Porque de hecho, cuando hacíamos Bunkai, lo hacíamos en Go, sale todo mucho más natural. De Go no sé, ¿no? Cuando tú retrocedes, coges distancia, coges perspectiva respecto al oponente y de ahí actúas. Los giros, cuando los haces en Ura o en Ura Go, tiene más perspectiva porque lo mismo haces el giro saliendo de la línea de ataque. No como cuando tú te pones ve Bunkai, que intentan hacer los Bunkai literales. ¿No? Gente que, no sé, están haciendo cualquier kata, Heian Shodan. Llegas a la Gyuke y giras para hacer Gedan Barai. Y está el otro esperando en Gedan Barai y tú giras enfrentándote a él. Pues no, si tú estás en una situación y te viene un ataque y ya te pilla muy cerca para reaccionar, te vas a hacer el giro hacia atrás, ¿no? Con esa idea de trabajar diferentes posibilidades de movimiento. O sea, no, lo mismo, no se trabajaba con decir, ahora te pido en el examen el kata en una, no. Son formas de trabajo. O katas el kata, no lo quieres ver, pero sí que lo utilizábamos luego mucho con el fin también de buscar a nivel cognitivo, ¿no? La atención de tú estar pensando en el kata tal y como es, pero ser capaces de hacerlo con los giros al contrario o hacia atrás y tal, pero todo buscándole la parte práctica para que luego a la hora de hacer aplicaciones tú puedas girar frente a un ataque, una acción, girar de una manera, girar hacia el ataque, girar en contra del ataque, girar en un ángulo, girar en otro ángulo, en vez de retroceder y absorber, que lo hacía mucho el Kiri Kaeshi, todo eso pues es trabajar con conceptos tácticos, no la técnica por la técnica, porque hay mucha gente que se empeña en hacer movimientos de trabajar, que siguen haciendo ahí una serie de equilibrios y de desplazamiento y tal, pero todo está enfocado a la técnica por el kata de competición. Claro. Él trabajaba en los movimientos, los desplazamientos, los giros, todo enfocado a la táctica del ejercicio, a la táctica de cómo enfrentar una situación ¿no? de confrontación, de combate, cómo moverte, todo enfocado a ello. No, voy a trabajar haciendo este giro así, ¿eh? Porque así cuando giro normal me sale bien. Eso es enfocarlo al kata solamente, ¿no? Y él no, él le daba la perspectiva esa para ser capaz de moverte en cualquier ámbito, de moverte tú o cuando te empujan. Si eres empujado y tú sabes girar para un lado o para otro, pum, dejarte llevar y girar, ¿no? Cuando te barren, pues lo mismo, giras, igual que cuando te barren una pierna, puedes girar con naturalidad y hacer un giro, por ejemplo, con la otra pierna y tal, pues tener un bagaje, un amplio espectro de movilidad física, pero sobre todo de movilidad mental, cognitiva, que es lo que te va a marcar todo. Si tú estás cerrado mentalmente en tus patrones de movimiento, no te va a salir. ¿Qué te sale? Aquello que entrenas. Lo que Claro. no entrenas no te va a salir. Si solo entrenas a Gedan Barai y a Kosuki, Gedan Barai y a Kosuki, no esperes que te salga en una situación real otra cosa que no sea eso. Y si eso no se da, la circunstancia en la que puedas aplicarlo, no lo vas a poder aplicar nunca. Si entrenas mil posibilidades, si tú cuando vas a hacer un Gedan Barai entrenas desde la preparación, que es una defensa, o en la suelta de un agarre, o es que estoy frente a un ataque, estoy girándolo y poniéndolo de lado, luego esto puede servir para golpear, para luxar, no te encierras en un patrón. Muchas veces los nombres de las técnicas nos limitan mentalmente y hay que abrir mucho, mucho eso, esa Claro. mentalidad. Una de las imágenes que me vino ahorita que usted estaba hablando, maestro, es la capacidad de aceptación. Uno puede ser muy bueno golpeando, pero cuando estamos en ese hermoso intercambio de oponente versus oponente, de sobrevivir, uno tiene que tener esa capacidad de que te golpeen y tú fluyas, entonces aceptes y retornes. Hay una frase que yo le decía, medio broma, medio serio, y yo solo se lo he oído decir a él. Él hablaba del término Harauke. Harauke. Dice, cuando llega un momento de que ya no te queda otra, se viene el ataque y Harauke. Y Es funcionó. saber asumir un golpe y saber cómo asumirlo. O sea, cómo en ese momento, ¿no? Compactar tu cuerpo y hacer lo que sea fuerte también.
Él en varios cursos lo decía, claro, y te ríes, ¿no? Pero luego lo piensas y tiene su sentido. O sea, que no está acostumbrado a recibir un golpe, a poder utilizar tu propio cuerpo como escudo, si lo tienes entrenado como tal, pues lo puedes hacer. Si no lo tienes entrenado como tal, hay gente que tiene posibilidades de hacer mil cosas, pero no puede utilizar ni una. Porque en el momento que el oponente le hace una alguna ya, y te ha vencido psicológicamente, tú ya estás muerto. Sin embargo, si tú eres capaz de que te den un golpe y sobreponerte a ello y que te dé igual ir a por todas, el que está perdido es el otro, a lo mejor. ¿Eh? Porque no hay nada peor que un animal herido con determinación, ¿no? Porque en mi tierra hablan mucho siempre, yo no soy cazador, pero los he visto muchas veces cuando voy a la sierra, de los jabalíes. Dice que lo peor que te puedes encontrar es un jabalí herido. Un jabalí defendiendo a sus crías, ¿no? Porque tiran para adelante y le da igual lo que tengan delante. Arramblan lo mismo con un coche que con una persona, tal. Y eso es también forma parte del espíritu del karate, de la determinación. Y Sí. sí, y eso se forja con la práctica y entrenando, pues eso, el saber asumir los golpes, los impactos y físicos y psicológicos. Y mucha gente hoy en día ni está preparada físicamente y menos psicológicamente. Mucho menos, mucho menos. Y que la adversidad va a venir a nosotros de alguna forma u otra. O sea, simplemente nosotros hacemos esto para mantenernos y sostenernos preparados lo más posible, y sobrevivirla. Exacto. Ante las adversidades, los que las enfrentan salen adelante. Los que se dejan morir, al final mueren. O sea, no hay nada. Nada peor que yo hace poco leí un libro que está muy bien, que iba sobre pues, la gente de los campos de concentración y hablaban de la actitud de las personas, que hay gente que desde que entraban ahí se dejaban morir porque querían morir y al final morían. No los tenían que matar. Ellos mismos, por su estado de ánimo y todo, todas las penurias y todo lo que pasaban, morían. Y el que con el mismo, recibiendo la misma comida, los mismos malos tratos y lo mismo todo, enfrentaba la situación y tenía esa gana de vivir y de salir de allí, al final salía. Bueno, si no lo mataron antes, evidentemente, pero que se podía sobreponer, que volvemos a lo mismo, nuestra intención, nuestra actitud y todo lo que no se puede palpar, todo lo que no se puede tocar, los aspectos no tangibles del karate, es mucho más importante que lo tangible, o van de la mano, como lo queramos decir. Uno de los Pero sí. instructores con los que yo tuve el placer, ¿verdad? Una de las especializaciones que él hacía era el Muay, esa distancia entre los oponentes. Sí. Entonces, él esperaba a que uno atacara, inclusive una de las cosas que él hacía, él te decía, hit me, pégame, pégame. Y entonces, él decía, hit me hard, pégame duro. Sí. Entonces, lo que él quería era que cuando Entiendo uno lo es pegara, distinto. se pegaba a él y entonces pues el brazo quedaba así. Pues ahí te hablaba yo del concepto de Harauke, de cuando decía el maestro Kase, que le decía que venga. Si yo ya no puedo correr, si no puedo moverme, que venga. Y cuando él venga, yo estaré aquí. Y yo me recuerdo que en varias ocasiones me lo hizo con Suki y me lo hizo con Geriwaza. Y o sea, y yo tengo que decirlo, yo le estaba tirando a dar. Yo no le estaba tirando pensando, ah, este es el maestro tal. No, no, no. Él me dijo, atácame, atácame. Ok. Yo tiré a dar todo y él me hizo eso con Suki, me hizo eso con Geri. Y cuando yo terminé, yo dije, ¿qué hago? Rompió la distancia, claro. Me rompía la distancia, esperaba el último momento y cuando yo avanzaba, ¡bum! Salía volando. Y o sea, eso es otra, una de esas habilidades ya que está como, es magia. Era mágico, eso era mágico, o sea. Él lo hizo mágico, pero no es magia, es trabajarlo, es tener claro qué es lo que quieres conseguir, verlo primero aquí. Y luego crearlo en la práctica. Todo, 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 todo lo que existe en el mundo antes ha sido pensado. Antes ha pasado por aquí. Pero si pasa por aquí, tú lo tienes que hacer posible, practicando y entrenándolo. Si no, se queda en eso, en una idea. Pero todo lo que existe ahora, los móviles con los que estamos hablando, esta botella, todo, antes ha pasado por la mente de alguien. Y luego fue creada. Pues igual. Entonces, maestro, ya estamos a punto de terminar.
Yo quisiera entonces hacerle una pregunta muy importante en términos de los practicantes. ¿Qué uno puede hacer o qué uno debe de hacer para mantenerse fresco en este camino de vida? Y sobre todo no perder esa necesidad intrínseca de buscar, de tratar de desarrollarse como ser. Pues es difícil, pero a la vez fácil. Es mantener la llama encendida, ¿no? Como dice la famosa célebre, ¿no? La famosa frase esta, que está dentro del libro, de que siempre que existe una pequeña llama, por pequeña que sea, si es constante, pues el agua se mantendrá caliente, ¿no? O la podemos mantener en ebullición si tiene la llama adecuada. Pues nosotros es lo mismo. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues no perdiendo la chispa, no perdiendo las ganas, leyendo, cultivándonos. Tenemos que leer mucho, leer buenos libros, ver, buscar, hay material en internet donde puedes inspirarte, donde puedes buscar libros. Hoy en día tenemos podcasts, por ejemplo, Podcast Dojo está muy bien, porque aunque todos no estemos de acuerdo con todo lo que se dice, con todas las ideas que puedan apartar, o las diferentes formas de los maestros de enfrentar su práctica y tal, podemos no estamos de acuerdo en todo, no nos guste todo, pero siempre hay algún detalle, algo que puede quedar ahí y nos puede servir de aliciente para continuar con nuestra búsqueda y orientarnos, ¿no? Entonces, igual que está en ese aspecto, en el tema del karate podcast dojo, pues hay otra serie de podcast, pues en el ámbito psicológico, de la filosofía, no sé, de desarrollo personal, que nos puede servir un montón. Te estoy viendo mal, no sé por qué, se ve borroso. Se ve borroso. Yo creo que es la Sí. refracción. Ha relacionado. Bueno, entonces es eso, es cultivarnos en todos los aspectos. El leer nos va a ayudar a darle otra perspectiva a nuestra práctica. Escuchar, como estoy diciendo, en buenos podcasts o buenos tal, ir a cursos, seleccionar qué curso no puede, porque tampoco es una cosa, ni es leer todo lo que venga a nuestra mano, ni ir a todos los cursos y tal, pero tratar de mantener esa llama encendida y ver, buscando hitos en nuestro camino que nos puedan ayudar a avanzar, y luego la práctica, y sobre todo la práctica diaria. Practicar, practicar y practicar. O sea, hay que seguir practicando. Y si no estás a gusto con lo que haces, cámbialo. Si siempre practicas lo mismo, no esperes obtener resultados diferentes. Tendrás que ir enfocando tu práctica, pues de acuerdo a los intereses que vayan surgiendo, a tus condiciones físicas y a tu situación y todo. Pero es eso, es mantener esa inquietud y esa llama encendida y el espíritu de cinturón blanco, ¿no? Maestro, pues nada, nos resta, ¿verdad? Ya llevamos 2 horas ahora mismo, 2 horas, 2 minutos de Qué barbaridad. Si a conversación. mí me dicen que iba a aguantar 2 horas hablando, no aguantar, si lo he disfrutado, pero que a mí 2 horas se me ha hecho muy corto, pero ahora. Pero al principio a mí me dice, no, vamos a estar hablando 2 horas. Uf, No, sé muchas cosas para hablar, pero. y a mí una de las cosas que me pasa, que eventualmente yo sé que tendremos una segunda parte, ¿verdad? Si usted me lo permite eventualmente, es que yo casi siempre lo que hago es que veo esto ahora, una vez terminemos, y entonces pues empiezo a sacarle más ideas y más material, y entonces pasa un tiempo, yo vuelvo y lo contacto y le digo, mire, vamos a tratar de hacer otra perspectiva, porque es que la perspectiva varía y cambia con el pasar del tiempo, y aparte de que cuando uno ve lo que ha preguntado, dice, mira, me faltó Seguro. esto, pude haber hecho esto otro, y cuando son personas como usted, para nosotros es un infinito placer la realidad. Te comenté al principio la entrevista que me puedes tutear, llamar desde tú, ¿eh? Yo es que ya te digo que por norma, aunque he sido educado por eso y tal, pero yo trabajo mucho con niños tanto en el dojo como en la escuela, ¿no? Entonces, digamos que mantengo una actitud muy jovial y lo hago de forma natural. O sea que si no te está llamando de usted igual, no es por faltar respeto ni porque me considere más ni muchísimo menos para nada, ¿eh? Yo Jamás. todo lo contrario, ¿eh? Muy agradecido y lo he disfrutado. Ya te digo que te sigo desde hace mucho tiempo. Estás haciendo una gran labor. Gracias. Prueba de ello es la cantidad de seguidores que tienes, que ya son por miles.
Y nada, me encanta lo que haces y que te ofrezcas tal y como eres, que hoy en día hay mucha gente que de boquilla habla mucho, pero nunca lo ves con el karateque. A ver, así peor, creo que voy a seguir como estaba. Ahí A ver. quedó. Entonces, pues eso, que he disfrutado mucho y a seguir adelante. Voy a pedirte una cosa, si puedo hacer una, como esto sé que lo va a ver muchísima gente en tu canal, como un poco de experimento social. A ver si de los que lo vean, la gente que quiera, que no esté suscrita ya a mi canal, si son tan amables de suscribirse y luego dejarme algún comentario, como que lo han visto aquí, que me han conocido bien a través de tu página en Facebook o tal, pues me daría mucho gusto porque es también, la verdad es que no me esperaba yo el éxito, no, no, éxito, ya te digo que yo soy un poquito seguidor en los que tengo y tal, pero para una cosa del ámbito nuestro como es el karate, que comparado con cualquier otro deporte o otros deportes, otras actividades, pues tiene un pequeño espectro, ¿no? De seguidores y tal, pues es muy, es impresionante a veces. Bueno, no sé, la repercusión que está teniendo y es muy bonito lo que veo que está pasando. Sí, definitivo. Y entonces, Sensei, si usted es tan amable, por favor, nos podría decir cómo le encuentran su canal en Sí, al YouTube, final ¿verdad? es Kaseha Formality and Reality. Si ponen en YouTube, ponen arroba Kaseha, escrito tal cual, o sea, Kaseha, Kaseha. Lo van a encontrar, arroba Kaseha, sale. Luego también tengo una página web que la tengo desde hace más años todavía el canal de YouTube, donde hay cantidad de artículos, de tesinas, entrevistas que yo he hecho al maestro Kase, otra entrevista que colaboré con la hija del maestro Kase, con Sachiko, que también falleció hace unos años. O sea, hay cantidad de material, antes del canal, mi página tengo cantidad de artículos, publicaciones que tengo en la revista Cinturón Negro, en Shotokan Karate Magazine y demás. Y están puestos en mi página web. Mi página web es kaseha.eu, también Europa. También puedes pasar el otro dominio más largo, sotokanryukaseha.com. También en los dos dominios está la misma web. Entonces, o bien en el canal de YouTube, arroba kaseha, o en la página web pueden contactar conmigo y ver ahí, pues nada, lo que voy aportando con todo el cariño del mundo. Y la verdad es que disfrutándolo mucho porque veo que está teniendo repercusión. Bueno, yo pienso que de verdad que es de suma importancia y permítame, como estudiante de karate, darle gracias a usted por todo lo que hace, porque es que imagínese usted que nosotros, aquellos que no pudimos entrenar con el maestro Kase, Sí. y no solamente no pudimos entrenar con el maestro Kase, sino también, o sea, yo pienso que eso sigue siendo una historia muy importante, pero también sigue siendo media historia. Porque una cosa es ver lo que hacían los grandes maestros y entonces ver los que siguen su misión a su forma, ¿verdad? Porque en su forma personal, ¿verdad? Para no ser copias del maestro, sino ser un estudiante de karate y cuáles son sus evoluciones. Ver eso es ver la moneda entera, ¿no? Y tener nosotros la fortuna de nosotros acá desde San Juan, ver lo que usted hace, ver lo que Sensei Kase hacía, eso realmente, es que no quiero utilizar la palabra motivante, pero es que no encuentro la palabra ahora mismo. Es un sentimiento bien profundo que genera necesidad. Genera necesidad en nosotros como practicantes. Cuando nosotros lo vemos de este lado del mundo, decimos, wow, yo no lo hago así, yo no lo aprendí así, pero mira, déjame intentarlo. Ah, mira, no, no, ah, pues sí. Y ir metiéndose y permitiéndose ir en otra dirección de lo que el centro de uno, de lo que la experiencia de uno daba, ¿no? Y eso abre otro universo. Exacto. Sí, siempre que se ve a trabajar, se ve trabajar y coges ideas de gente que sigue el camino, sea del estilo que sea, de la actividad que sea, siempre podemos sacar algún enriquecedor que nos va a aportar. Yo he hecho otros muchos cursos también con otros maestros, incluso de otros estilos, y me han dejado también su huella.
No tanto porque no los he seguido tanto, pero por ejemplo, a mí Morio Higaonna de Goju Ryu me impresionó porque lo veo muy en la línea de lo que trabajaba con el maestro Harada también, totalmente diferente, pero a la vez en los conceptos muy importante. Maestro Laborato, alumno de Maestro Kase también, que de hecho venía a todos los cursos que organizaba yo aquí con el maestro Kase, venía también, y él tiene su propia organización y sigue su propia línea de trabajo con todas sus aportaciones, pero sin embargo, ahí está el carácter de Maestro Kase. La gente que sigue la academia de la Karate Shotokan Ryu Kase Academy con el maestro Dirgen, que es el coordinador, el decano del grupo, que hacen un trabajo maravilloso en el que yo estoy como miembro de la academia también. Y cada uno, siendo todos alumnos del maestro, pues tienen su propia interpretación y su propia derivación y su propio trabajo, que al fin y al cabo es esa libertad y esa búsqueda que es lo que nos transmitió el maestro Kase. Sí, el maestro Belibor también, el maestro Belibor Dmitrijevic, también alumno del maestro Kase y que tiene, pues ha desarrollado su camino y su forma de trabajo. Eso es lo enriquecedor y no el querer acaparar y ser el dueño del todo y decir esto se hace solamente así y esto de así, con el fin de querer tenerlo todo controlado y todo dirigido, y todo, como hay en otras organizaciones que las hay. Y eso es lo triste, ¿no? Cuando todo el mundo quiere que todos deben de ser igual y hacer las mismas cosas, pues para mí es triste. Luego hay de todo, por supuesto, ¿eh? Hay organizaciones que lo hacen muy bien y ahí cada uno todo respetuoso, porque cada uno tiene sus objetivos, pero bueno. Nuestra idea es lo que hemos estado hablando durante estas 2 horas. Claro que sí, claro que sí. Maestro, nuevamente, primero que nada, permítame darle las gracias, no solamente por la entrevista en perspectiva, sino por todo lo que usted hace, hará y ha hecho, ¿no? Lo digo como practicante, primero que nada, gracias a personas como usted, es que sentimos esa urgencia que en vez de desaparecer, crece. Y yo creo que eso realmente es la energía que cambia el mundo, que hace que este mundo sea un mundo mejor. Pues nada, muchas gracias a ti, Sensei Yarim, y seguimos viéndonos en línea, ahí en todo ello, cada día dándolo todo. Claro que Ha sí, sido claro que sí. un placer. Voy a parar un momentito la entrevista para entonces dirigirme a usted personalmente, ¿ok? De acuerdo. Gracias, karatecas tradicionales. Us.